Pronto, estamos online. Boa clase a todos. Muchas gracias. Bueno, buenos días, bom dia a todos, todos, todas. Mi nombre es Luisina Ferrante, soy docente de historia y junto a Jazmín Lavitman vamos a estar dando este pequeño curso online que ya hicimos presencial hace 2 años en Sao Paulo. Hablamos español, no hablamos portugués, pero les entendemos. Así que si vamos rápido, si se pierden, por favor, intentemos hacer que el espacio del Meet sea lo más parecido al espacio del aula. Y nos dicen, nos escriben por el chat, nosotras vamos a estar atentas y yo estoy haciendo mucho esfuerzo por hablar lento. Así que... O sea, es muy difícil. Sí, muy difícil. Unos detalles previos a iniciar para contarles cómo pensamos organizarnos con lo que tiene que ver con el chat. Por ahora somos 38 personas. La idea es que ustedes puedan hacer una breve presentación por el chat y nosotras con Jazmín lo vamos a ir tomando y poniendo un poco en común quiénes son, digamos, por qué se anotaron al curso, qué les interesó del curso. Si están en Brasil o si están en otro país. Así podemos saber un poco el contexto de todes. Hoy. Sí, Vivian. Lo siento. Me equivoqué el room. No pasa nada, Vivian. Todo bien, Vivian. Bueno, así que esa sería la idea. Y cuando con Jazmín vamos a ir presentando pantalla compartida, todo lo que presentemos, todo lo que hablemos de enlaces, links, vamos a estar compartiéndolos por el chat. Y al final de la clase también los vamos a estar compartiendo para que ustedes los tengan. Y seguramente también les vamos a decir cada cierre de clase qué es lo que vamos a trabajar al otro día, mañana. Así ustedes pueden tener de antemano o previo esa información. Por otro lado, 10:15, nuestra intención es cortar 5 minutos para que podamos ir a baño, cargar agua para el mate, café, lo que necesiten. Y retornar para cerrar en punto a las 12 y poder tener un espacio también para intercambio de preguntas y cuestiones que vayan surgiendo de la clase. Así que por ahora nos comunicamos por el chat. Les pedimos que si se activa por error el micrófono, lo puedan mantener apagado. Nosotras no podemos apagarles el micrófono. Así que eso es una cuestión a compartir en conjunta la responsabilidad. Y, bueno, le paso la palabra a Jaz para que se presente y damos inicio a la clase. Hola, buenos días. ¿Cómo andan por ahí? Bueno, respecto a lo que decía Luli, además de la cuestión del chat, está bueno que en todo caso, si quieren pedir la palabra, que la verdad que lo alentamos, por más de que seamos muchas personas, lo hagan por ahí, por ese medio. Así que tenemos el chat abierto continuamente y cualquier cosa que quieran participar, nos avisan por ahí. Bueno, después un poco antes de empezar con los conceptos, nos presentamos, o me presento. Como contaba Luisina, en 2019 fuimos a San Pablo y presentamos este curso. Lo dimos, bueno, presencialmente, que fue muy interesante. Y también, bueno, fuimos al Museo de la Memoria, ahí de San Pablo. Y, bueno, fue una gran experiencia, la verdad. Estuvo muy, muy bueno. Por eso también alentamos esta cuestión de presentarnos para conocernos, porque, bueno, la presencialidad nos permitió eso. Así que en esta instancia virtual, en este contexto tan complejo, alentamos también el intercambio y conocernos. En este sentido también para nosotras es muy importante y muy rico el compartir con ustedes y también, nada, pensarnos, ¿no? Argentina, Brasil, nuestra actualidad, nuestra historia y cómo toda nuestra historia tiene que ver también con nuestros presentes. Así que, bueno, un poco la idea y también atendiendo a lo que estuvo sucediendo en Brasil esta última semana, es poder pensar y tender puentes, tanto desde en clave regional como en clave comparativa entre Argentina y Brasil.
Bueno, volviendo un poquito a lo que es el curso, son 4 clases. La primera vamos a estar pensando un poco más en lo que es Operación Cóndor, que es con lo que vamos a empezar, que también igual es un tema bastante conocido, y pensar el marco de las dictaduras latinoamericanas, en particular la Argentina, y vamos a trabajar también con el surgimiento de los organismos de derechos humanos. Mañana vamos a ver un poco el proceso de impunidad en Argentina, que se da en todos los países, esta época, ¿no?, de las leyes de amnistía, de autoamnistía, y cómo en Argentina se logra torcer ese proceso. Después, en la clase 3, vamos a pasar a ver las políticas públicas de memoria, con distintos ejes, los museos, los espacios de memoria, los archivos y los juicios de lesa humanidad. Y por último, el día 4, vamos a tener la presentación de Luli en relación a derechos humanos y territorios digitales, ¿no? Cómo incidir con las herramientas de hoy en día en, digamos, problemáticas relacionadas a los derechos humanos desde la Wikipedia. Y vamos a tener una invitada muy especial, que es una colega nuestra, que es doctora en historia, y que ella se especializó en género en dictadura, ¿no? Las problemáticas de género en la dictadura argentina. En relación a eso, ella nos compartió una película que realizó con su padre y con su madre, que también son historiadores y que estuvieron detenidos, desaparecidos un tiempo en un centro clandestino. Después los liberaron y ellos hicieron una película que se llama Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer, que es una película bastante fuerte, o sea, quizás no es para verla antes de dormir, por ejemplo, pero es una película muy interesante que trata esta problemática y ella nos la compartió con los subtítulos en portugués para que ustedes la puedan ver si quieren verla. Que, bueno, ella va a estar con nosotros el día jueves, quizás si la quieren ver o la pueden ver antes, se la vamos a estar compartiendo en esta misma carpeta compartida que les pasamos vía Vivian, y si no, también lo podemos dejar por acá. El link. Bueno, veo que ahí están saliendo un par de presentaciones. Bueno, brevemente, entonces, me presento. También soy colega de Luisina, nos conocimos en la carrera de Historia. Me especialicé, bueno, en Historia Reciente, en Dictadura Argentina. Y realicé una especialización en Archivos y Derechos Humanos y una maestría en Derechos Humanos, que todavía estoy haciendo la tesis. Y bueno, y en todos estos años desde que me recibí hasta hoy, hace más o menos 6, 7 años, trabajo en archivos estatales, en investigación con esos archivos para los juicios de lesa humanidad. O sea, digamos, las fuentes que se utilizan, gracias a la desclasificación de documentación que vamos a ver en la clase 3, son archivos del propio Estado argentino que se abrieron, se desclasificaron, y eso nutre los juicios de lesa humanidad que se siguen, digamos, desarrollando al día de hoy. Ese es más o menos mi campo. No sé, Luli, si querés. Dale. Acá estoy viendo todas las presentaciones que están haciendo. Hay un montón de colegas que son historiadores, filósofas, especialistas o investigadores de derechos humanos, trabajo con sexualidades y género, algunas compañeras que comentaron que están investigando sobre el proceso de transición en Brasil. Así que son muchos temas que ojalá podamos ir tomando y trayendo al debate en el curso. Como decía Haas, es un curso largo y corto, porque el contenido es un montón, pero no tenemos tantos días ni tantas horas como para adentrarnos en toda esa información, por eso apelamos a que si tienen dudas o preguntas, o si les escuchan o parte del curso que puede estar vinculado con investigaciones actuales que ustedes están haciendo, o que les puede servir para aportarles en sus espacios de trabajo, etcétera. También estaba leyendo que hay un compañero o compañera, no llegué a ver, o compañere, que está investigando todo lo que tiene que ver con educación y currícula escolar vinculado a memoria y justicia. Eso también es un tema que vamos a intentar abordar
ampliamente, pero lo vamos a intentar abordar, así que siéntanse parte del espacio como para hacer todas las preguntas que necesiten. Para dar inicio y no perder horas que son muy importantes, Haz, estoy compartiendo, ¿vos lo estás viendo? Perfecto. Sí. Buenísimo. Genial. Yo estoy compartiendo la presentación en la que vamos a estar el día de hoy. Esta presentación también se las vamos a mandar por mail. Igual les voy a poner el enlace en el chat, pero por ahí se pierden todas las preguntas que vayamos compartiendo y haciendo. Pero también se lo voy a poner en el chat para que lo tengan a mano. Y como decía Haz, la idea es poder ahondar hoy en un marco más de contexto general y regional, que es lo que se conoce como el operativo Cóndor, como el plan Cóndor, que nos contextualiza en no solamente el momento del contexto previo en Argentina al último golpe de Estado en 1976, sino que nuestra intención es poder contextualizarnos a nivel latinoamericano y entender todo lo que implicó esa operación Cóndor en la sistematización de lo que luego en Argentina, como concepto que también les vamos a compartir un poco, llamamos terrorismo de Estado. En este sentido, yo voy a ir pasando las fases del Prezi y Haz va a estar presentando y cualquier consulta que tengan, yo las voy a estar levantando en el chat y voy a estar abriendo las consultas, quizás por grupos de preguntas, para no estar haciendo todo el tiempo preguntas y cortando la presentación, pero siéntanse libres de preguntar lo que consideren. Un detalle, el Prezi está en portuñol, pónganle, ¿sí? Así que si hay errores de lo que sea, ténganlo en cuenta que lo hicimos para intentar que este momento sea más comunicativo. Pero obviamente está la posibilidad de que haya errores en el Prezi. Que este es en portugués. Así que, si querés, Haz, comenzamos. Y cualquier consulta, estamos en el chat. Bueno, y avisen si estamos hablando muy rápido, si no se entiende, por favor. Bueno, esta presentación van a ver, como después la vamos a compartir, el último de los globitos, que es testimonios. Hay un video que es una entrevista que le realizamos a Graciela D'Aleo, que es una militante popular de acá, digamos, muy conocida. Ella era montonera en los 60, 70, y estuvo detenida, desaparecida en el centro clandestino de la ESMA, que es uno de los más conocidos, de los más grandes de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Y tienen su testimonio, es un video bastante largo, lo acortamos, deben ser media hora, 20 minutos, en su momento lo pasamos en el curso, pero en este contexto quizás se hace muy largo, así que se lo vamos a dejar compartido en el Prezi, lo van a poder ver desde ahí. Bueno, un poco para, digamos, contextualizarnos en lo que es, digamos, Argentina y Latinoamérica en este contexto de, digamos, de, podemos decir, de la Segunda Guerra Mundial en adelante, digamos, durante la Guerra Fría se empieza a dar, ¿no?, esta bipolaridad del mundo y sobre todo desde Occidente la persecución, bueno, muy fuerte a el comunismo o cualquier cosa que se asemeje a ello. Y es muy importante entender esta diferenciación. Tenemos un texto que está subido a esta clase que es de Melissa Slackman, que es una historiadora que trabajó en el juicio del Plan Cóndor que se hizo en Argentina, que ella menciona, ¿no?, esta cuestión de, bueno, el Plan Cóndor quizás es lo que, digamos, de manera, el marketing hizo que se conociera ese nombre, ¿no?, la Operación Cóndor. Pero bueno, es importante tener en cuenta que tanto las fuerzas represivas como los servicios de inteligencia, a cada una de las operaciones le ponen nombre, ¿no? Le ponen un nombre de fantasía. Y la Operación Cóndor aparece, digamos, dentro del marco, de un marco represivo, de una coordinación represiva que empieza, digamos, en los 60, se ven los primeros, digamos, casos de esa coordinación represiva de distintos países latinoamericanos, que efectivamente en noviembre de 1975 está el primero, hay un acta
la tenía acá para compartir. Bueno, después se las paso. Hay un acta específicamente que abre, digamos, la convocatoria a los distintos servicios de inteligencia, digamos, del Cono Sur. En esa primera reunión Brasil no participa. Básicamente, digamos, los centros del Cóndor en ese momento fueron Chile, que de hecho la reunión fue en Chile, Argentina, y, digamos, desde ahí se empezó a dar esta coordinación represiva específicamente llamada Operación Cóndor, que tiene un recorte temporal que tampoco está tan, digamos, definido, pero tiene entre el 75, el 78, 79, antes y después, eso es importante y está en el texto de esta colega, antes y después de esa Operación Cóndor existe la coordinación represiva entre los países, digamos, del Cono Sur. Y bueno, y se ve como con diferentes también, digamos, casos, sobre todo, bueno, el asesinato en Washington del ex ministro de Salvador Allende, que lo asesinan, digamos, a plena día, un agente de la CIA, en coordinación, ¿no? Obviamente, con los agentes chilenos. Entonces, bueno, digamos, esta coordinación represiva que comienza, como decíamos, se ven vestigios desde los 60 y se sistematiza en los 70, comienza el ciclo, ¿no? El ciclo de dictaduras latinoamericanas, que claramente no es el primero, sino que viene de distintas, digamos, formaciones históricas, en el caso de Argentina, con muchísimos golpes de Estado previamente, que se van radicalizando, ¿no? en la violencia, en la capacidad de instaurar un sistema mediante el terror, la violencia. Y bueno, y ese ciclo de dictaduras comienza en el 64, justamente con la dictadura en Brasil. Y es un ciclo muy largo, ¿no? Porque recién en el 90 termina en la dictadura en Chile. Y, bueno, específicamente tenemos entonces la coordinación regional, que es lo que hablábamos, que es como dentro de un periodo, un marco temporal muy amplio. Y específicamente la Operación Cóndor, que tiene esta particularidad que a raíz de la desclasificación de los archivos de la CIA y también a raíz de la aparición en 1992, el hallazgo del archivo del terror en Paraguay, se permite, ¿no?, ver esta cuestión de que porque se sabía que, bueno, efectivamente una persona desaparecía en Buenos Aires y aparecía quizás sus hijos apropiados por otra familia en Chile, que esto es un caso que pasó, siendo uruguayos, y bueno, y ahí se ve, ¿no?, como esta coordinación que bueno, gracias también a la capacidad de las organizaciones, ¿no?, de la sociedad civil, se da, digamos, una red bastante importante que genera, por ejemplo, que estos dos niños se puedan restituir, digamos, se pueda restituir su identidad mediante clamor, que bueno, que se había como contactado con Abuelas de Plaza de Mayo, que todavía no era Abuelas de Plaza de Mayo, que estaba empezando, ¿no?, a desarrollarse, y esas redes hicieron que justamente se pudieran restituir la identidad de estos dos niños que habían nacido, como les decía, en Valparaíso, que habían nacido en Uruguay una y en Argentina otra, que se desaparecieron en Argentina y que aparecieron los niños en una plaza de Valparaíso y finalmente, bueno, se restituye su identidad. Y bueno, esta cuestión de cómo aparece, ¿no?, este ciclo represivo, sobre qué aparece el ciclo represivo, bueno, sobre estos movimientos que se empiezan a dar, ¿no?, a fines de los 50, 60 y durante los 70, que tiene que ver con una radicalización, ¿no?, de los movimientos sociales, de los movimientos populares, y con la aparición fuertemente de la guerra de guerrillas,
en relación, ¿no?, a la Revolución Cubana en el 59. Y esta radicalización genera, bueno, en el caso argentino se ve muy claramente, en el caso del testimonio de Graciela D'Aleo que les compartíamos, cómo esa generación que tenía en los 70, no sé, 18, 19 años, toda su vida habían vivido en dictaduras, en distintas dictaduras y con periodos muy, digamos, muy pequeños interregnos de democracia. Una democracia completamente, digamos, a la sombra de los militares, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece esa generación sin capacidad de participación democrática, ¿no?, dentro del sistema, político? Y además la radicalización, bueno, en términos más de lo que estaba pasando en la región, ¿no? Entonces se da un poco la aparición de las guerrillas, de las guerrillas urbanas, así como las guerrillas rurales, y esta coordinación represiva empieza, ¿no?, focalizando en estos movimientos radicalizados, focalizando su represión, ¿no?, en estos movimientos de la guerrilla, y tiene su bagaje, ¿no?, teórico en lo que es, que también es muy conocida, en la Escuela de las Américas, en lo que es la doctrina de seguridad nacional, que viene más del norte, de los Estados Unidos, pero también está la doctrina de contrainsurgencia, ¿no?, de las Fuerzas Armadas brasileras en relación a su experiencia en la Guerra de Argelia. No sé si vieron esa película, pero La Guerra de Argel es una gran película, aunque tampoco es para mirarla antes de dormir porque es muy fuerte. En relación entonces a estas dos doctrinas, ¿no?, tanto la francesa como la de Estados Unidos, confluyen. En el caso argentino hay una clara, un claro corrimiento a partir de los 50 en relación a la influencia que tienen las Fuerzas Armadas argentinas. Tiene una, digamos, desde su creación, una influencia muy fuerte alemana, y en los 50, y también no de doctrinariamente, en los 50 esa influencia cambia hacia la francesa y en los 60 hacia la norteamericana fuertemente. ¿Y qué es lo que cambia, digamos, como muy concretamente, más allá de una y otra doctrina? Lo que cambia es la idea del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Y acá, digamos, es importante contextualizarnos en la radicalización de los movimientos populares de Latinoamérica, la importancia que le merece a Estados Unidos la Revolución Cubana, ¿no?, el peligro que eso les representa en su patio trasero, y la focalización, entonces, en ese territorio a partir de los 60, y específicamente con lo que conocemos como el Plan Cóndor, o sea, en esta coordinación represiva, se van a impartir clases y se van a formar oficiales de todo el Cono Sur, ¿sí?, tanto de las Fuerzas Armadas como de los servicios de inteligencia específicamente, con la CIA en particular. Entonces, en esta escuela, entonces, ¿cuáles son, digamos, los lineamientos que tiene de específico esa doctrina? Concretamente, en lo que es como la doctrina militar, cambia el enemigo, ¿no? El enemigo pasa de ser otra nación, ¿no? El peligro de lo que implica otra nación, el peligro que implica que sea un enfrentamiento bélico, por ejemplo. En 1978 Argentina estuvo muy cerca de ir a una guerra con Chile por el canal de Beagle, por cuestiones, digamos, de soberanía.
Y bueno, en relación a esa idea de enemigo, es lo que se, digamos, se desplaza. Y la idea del enemigo empieza a estar justamente en el contexto de la Guerra Fría, dentro de las fronteras, y específicamente se empieza ya a cambiar, digamos, como esta configuración del comunista a la idea de subversivo, que en principio implicaría un concepto un poco más amplio de solo los comunistas, sino de todo, digamos, de toda persona u organización o institución que se corra de los cánones, ¿no? Que se empiezan, digamos, a intentar de reinstaurar en relación al orden cristiano, en relación a la idea de, específicamente a lo que es el orden cristiano, como hay algo muy concreto en relación a esta idea como medio evangelizadora de las Fuerzas Armadas de reinstaurar el orden, en relación a mirando la guerrilla. Entonces, esta figura de subversivo se amplifica, digamos, bastante, muchísimo, y la idea de este enemigo empieza a ser vista, ¿no? El enemigo, en términos doctrinarios, ¿no? ¿A quién hay que atacar por parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares? Bueno, es a estas organizaciones subversivas, personas subversivas, y no importa, digamos, qué nivel de exposición tengan en muchos casos, digamos, se perseguía de igual manera. Entonces, la doctrina lo que hace es correr el eje de lo que implica el enemigo, y también empieza a pensar lo que significa la guerra, digamos, la guerra contra la subversión, no solo en el ámbito rural, sino también en el urbano, ¿no? Y de eso también hay muchísimos, digamos, reglamentos, al menos en el caso argentino, que es el que conozco, que se ven, se trasluce esa doctrina contrasubversiva en la doctrina nacional, ¿no? Y entonces, digamos, empieza a desarrollar cómo es, en términos doctrinarios, cómo se reglamenta la guerra en las urbes, ¿sí? En relación específicamente a la guerrilla. Entonces, esta doctrina es la que empieza a ser, digamos, absorbida por las distintas fuerzas armadas del Cono Sur y que permea fuertemente, ¿no? Pensemos que es también verlo así como en perspectiva más de largo plazo, no es que en los 60 aparece esta doctrina, sino que es un proceso paulatino, ¿no? Después de la Segunda Guerra, en contexto de la Guerra Fría, los reglamentos que les mencionaba, al menos del ejército argentino, que empiezan a incorporar estos conceptos, son de los 60s y de los 70s, digamos. Doctrina se sigue escribiendo continuamente, incluso, digamos, durante la dictadura, siguen apareciendo nuevos reglamentos que van sobre, sobre cómo actuar en relación a distintas cuestiones, o sea, los interrogatorios que conocemos, digamos, los interrogatorios que hoy sabemos que eran bajo tortura, los interrogatorios y digamos, las plantillas de las formas de preguntar y todo eso están en los reglamentos, al menos del ejército argentino. No aparece específicamente la figura de la tortura, pero, digamos, está toda esa otra idea de cómo sacar información al enemigo. Y la particularidad también de esta doctrina, obviamente tiene que ver con la instauración, ¿no? de la violencia en los distintos países del Cono Sur. Entonces, como les decía, bueno, hay muchísimos casos, ¿no? De distintos secuestros que se van dando en el marco
del Plan Cóndor, que, bueno, esto también es importante decir, como concretamente la finalidad tanto de los Estados Unidos como de los distintos estados del Cono Sur tiene que ver con una reorganización, ¿no?, de las relaciones hegemónicas de cada uno de los países y de la cuestión de cómo, fundamentalmente, ¿no?, cómo se organiza la economía nacional en relación, entonces, obviamente, y como vemos hasta hoy en día, la importancia que tienen los grupos económicos y bueno, y concretamente, digamos, la clase dominante, ¿no? En este contexto, el Plan Cóndor se da como en un camino de instaurar violencia en todo el Cono Sur. Y no solo instaurar violencia, sino también generar consenso, ¿no? Porque también estas doctrinas incluyen y tienen una pata muy fuerte en lo que se llamó la acción psicológica, también la acción cívica, que son como los tres pilares, ¿no?, de la doctrina contrasubversiva. Es la acción represiva mediante, ¿no?, el desarrollo de la inteligencia, entendiendo inteligencia como forma de conocer al oponente, ¿no?, forma de saber cuáles son sus movimientos, cuáles son sus cabecillas, digamos, sus líderes, que eso específicamente la doctrina lo desarrolla, porque eso es lo que aparece en Argelia, ¿no?, como la cuestión de la atomización de las organizaciones guerrilleras, justamente para evitar que sea fácil, digamos, llegar a la cúpula. Entonces, las células clandestinas solamente tenían dos referentes con los que tenían los contactos hacia arriba, y, digamos, lo que hacía eso era que la célula solamente, digamos, tenga personas, contables personas, ¿no?, específicas, y no todas, y no específicamente la cabeza de la organización. Entonces, para poder, digamos, llegar a saber cuáles son esos líderes, lo que desarrolla esta doctrina es justamente los interrogatorios mediante tortura, que eso fue lo que se instauró en la mayoría de los países en distintos momentos, digamos, de auge, quiero decir, en Brasil fue antes que en la Argentina, pero el método específicamente es este, ¿no?, como la cuestión del interrogatorio bajo tortura y bajo esto en un centro clandestino de detención. Entonces, la forma de llegar, ¿no?, a estos altos mandos fue esta. Entonces, les decía, y retomando un poquito hacia atrás, la primera de los ejes de la doctrina contrasubversiva es la acción represiva, concretamente, digamos, ¿no?, mediante la búsqueda de información, mediante la tortura y la violencia, para seguir, digamos, reconstruyendo ese aparato, digamos. El segundo de los elementos es la acción psicológica, y el tercero es esta acción cívica, ¿no? Y la acción psicológica la podemos, digamos, relacionar fácilmente con lo que es los medios de comunicación, ¿no? El hacia afuera, las propagandas. Hay acá, bueno, muchos trabajos en relación a la cuestión de la propaganda, ¿no?, de la dictadura, en relación a muchas campañas que se hicieron, sobre todo, por ejemplo, en el contexto del Mundial, en donde, bueno, había fuertes denuncias de distintos organismos ya consolidados, como las madres y las abuelas, y, digamos, cómo sale el gobierno con un proyecto muy concreto, ¿no?, de propaganda, de negación de aquella versión, como decían, de los organismos, y establecer
digamos, o aprovechar esa situación para mostrar a la Argentina, como las campañas lo que decían era la Argentina son derechos y humanos. Y bueno, y esa es un, bueno, esa es una de las campañas que se conoce, pero concretamente se armó, se armaron distintos, digamos, redes de instituciones, concretamente, en donde se pensaba específicamente sobre la, lo que se llama la fase productiva, ¿no?, del terrorismo de Estado. La idea de, digamos, además de la represión, generar ese, ese consenso. Entonces, eso es la acción psicológica. Y la acción cívica, por último, tiene que ver con el desarrollo en distintas comunidades. Acá en el país se ve la acción cívica más en territorios quizás fronterizos, y digamos lo que serían más los márgenes, en donde las fuerzas, digamos, se presentaban en estos territorios, y lo que se hacía era, obviamente, a la par que se hacía inteligencia sobre esa población, se pintaban escuelas, se realizaban arreglos en hospitales, etc. Y esa era, digamos, la acción cívica, que también tenía, bueno, varias, simultáneamente, varias finalidades. Una de ellas es la reafirmación, ¿no?, de la nacionalidad argentina. Pensemos en la triple frontera, con, justamente con Brasil, con Bolivia, con Paraguay, digamos, todas esas, esas distintas fronteras que, por donde justamente venían o penetraban aquellos enemigos también de digamos, la, la subversión foránea, como le decían. Entonces, era como muy importante esa reafirmación. Bueno, estos son los tres, digamos, ejes que como componen a la doctrina antisubversiva. Y, bueno, específicamente en, el, en la Argentina fue la más estudiada, fue el eje, ¿no?, obviamente el eje represivo, en cómo se, se instauró este, este terrorismo de Estado en términos concretos, ¿no? Cómo, cómo, cómo fueron los centros clandestinos de detención. Digamos, al día de la fecha se siguen encontrando nuevos lugares donde hubieron, pasaron detenidos y detenidas. Y poco a poco también se va a empezar, se va estudiando un poco más, digamos, en profundidad estos otros dos ejes que también son, son muy interesantes para comprender, digamos, acabadamente estos procesos. Bueno, creo que... Si sí, querés, mientras pasamos a la otra opción, les comparto acá en el chat un libro que les puede servir, tiene material en portugués también. Es un libro que se hizo a 40 años del Cóndor, que hizo el Instituto de Políticas Públicas por los Derechos Humanos, el IPPDH Mercosur. Y en ese libro está un poco resumido desde la perspectiva y la investigación de diferentes referentes a nivel regional sobre temáticas de, más que nada vinculadas a terrorismo de Estado en los diferentes países, y va especificando cómo se fue desarrollando esa operación Cóndor que recién Haas comentaba, desde previo a 1975, cómo se da el vínculo entre los diferentes gobiernos de facto en, las, en los países de la región, el vínculo con Estados Unidos a través también de la formación en la Escuela de las Américas, y cómo se prepara ese terreno para lo que va a ser la reunión de noviembre de 1975, en donde se le da fundación a lo que se conoce hoy en día como el Plan Cóndor. El libro tiene bastante información que entiendo que puede ser de interés y que va a sumar a poder contextualizar este proceso, y a su vez también aborda toda la instancia posterior a las dictaduras regionales que tiene que ver con el proceso de justicia que se abre en diferentes países, especialmente en Argentina, con la causa Cóndor en el 2013.
que es la primera causa que juzga a el accionar de las dictaduras militares, el accionar represivo de las dictaduras militares, desde una perspectiva regional, es decir, cómo se dio la coordinación y cómo se sistematizó en los diferentes momentos de las dictaduras este proceso de trabajo y de coordinación conjunta de las Fuerzas Armadas. Así que se los dejo a disposición, se puede descargar, es de contenido libre, para que puedan también acceder a algunos documentos que Haas estaba comentando, que se utilizan como fuentes en la publicación, y también a lecturas según cada país que participó de una investigación posterior a lo que fue el Plan Cóndor. Está la perspectiva argentina, uruguaya, brasilera, boliviana, venezolana y chilena, así que, y paraguaya. Es decir, hay un análisis de ese proceso a nivel general. Y en relación a lo que comentaba Haas, de esta primera fase, que nos parecía importante contextualizar en lo que se conoce como Plan Cóndor, yo ahora voy a hacer paso a la siguiente, al siguiente globito, que contextualiza específicamente en lo que Haas estaba especificando en relación al contexto argentino en este proceso previo a lo que se instala como Plan Cóndor en 1975 y posterior, que sería todo el proceso de la última dictadura cívico-militar, que es un poco lo que nosotras venimos como a compartirles desde una perspectiva del trabajo posterior del movimiento de derechos humanos y todo el proceso de justicia que a partir de 1983, una vez caída la última dictadura en Argentina, se abre y que permite también empezar a conocer estas formas en las que operaba la dictadura, el régimen represivo en grandes rasgos, y también toda la coordinación conjunta que se dio a nivel regional, que permitió adentrarse en todas estas dimensiones que Jazmín comentaba de cómo fue operando tanto desde lo represivo como desde el accionar psicológico que instauró la dictadura, puertas adentro, es decir, para la población argentina, pero también puertas afuera a nivel regional e internacional. Y quizás hacemos un ejercicio de poner en común lo que conocemos de cómo operaron las dictaduras a nivel medios de comunicación, a nivel prensa internacional, y los efectos que buscaron a nivel local, vamos a encontrar probablemente muchas similitudes en cómo esos procesos se van desarrollando e instalando en la sociedad civil, que años después, 40 años después de lo que es el Plan Cóndor, por ejemplo, cuando se analizan esos procesos a nivel local, se encuentran muchas formas en las que se operó de misma manera, no por coincidencia, sino por consecuencia de un plan represivo pensado en todos los niveles sociales y con efectos en todos los niveles sociales, más allá de lo que tiene que ver con la cuestión más represiva de los métodos de tortura, de la persecución, de las detenciones ilegales, etc. Así que un poco este paso tiene que ver con contextualizar lo que fue el periodo en el que Argentina entra en su última dictadura cívico-militar, no perdiendo la vista de lo que pasa a nivel regional y lo que luego, en los juicios de lesa humanidad que tienen lugar en Argentina, especialmente en el de Plan Cóndor, se puede identificar que hubo acción, digamos, represiva conjunta y coordinada, y que esta coordinación estuvo vinculada tanto al proceso de detención y de comunicación entre las fuerzas en los diferentes pasos fronterizos, por ejemplo, o en centros clandestinos de detención específicos pensados para mantener en cautiverio a personas que pertenecían a países miembros de lo que era el Plan Cóndor. Y a su vez también todo el proceso posterior en los casos en los que se apropiaron niños o niñas que estuvieron durante mucho tiempo o que siguen estando apropiados, y cómo se da el proceso de búsqueda de la verdad
y de justicia también a nivel regional, más allá de que se juzgue o no en tribunales nacionales ese proceso. Ya al haber tenido el juicio por Plan Cóndor, que comienza en 2013 y tiene su primera sentencia en 2016, hay un precedente de que un tribunal nacional juzgó por primera vez esta asociación ilícita, así es como fue catalogada el accionar desde los marcos jurídicos, pero que sientan precedentes también para poder analizar y acceder a información pública sobre cómo funcionó esta operación coordinada conocida como Plan Cóndor. Además de, digamos, se me ocurrían varias cosas mientras lo iba a hablar. La primera es esta cuestión de cómo las distintas dictaduras, digamos, tienen accionares, digamos, que tienen que ver con justamente la formación de los cuadros en la Escuela de las Américas. Una de ellas, que ahora la vamos a ver en la parte específicamente de terrorismo de Estado en Argentina, es la zonificación, ¿no? El territorio. O sea, el territorio se divide en distintas zonas de defensa, como le llaman los militares, y lo que se hace justamente es ponderar, digamos, se militariza, ¿no? La sociedad, el Estado, y lo que se hace es que las Fuerzas Armadas quedan a la cabeza de esas dictaduras y por debajo queda subordinado el poder civil, ¿no? Entonces, cada una de estas, esta zonificación va a estar, digamos, en el caso argentino son 5 zonas de defensa, van a estar, obviamente, a la cabeza de altos mandos militares y por debajo se organizan en zonas de defensa, subzonas, digamos, áreas y subáreas, que son las distintas mamushkas, digamos, en las que se divide el territorio hasta llegar al área, que es el órgano más operativo, el jefe de área, si era el jefe, digamos, que llevaba adelante o del cual dependían los operativos antisubversivos, como se llamaba. Después otra práctica que vamos a ver muy fuerte, y sobre todo en la conexión, ¿no?, Brasil y Argentina, es justamente se sistematiza sobre todo en la dictadura, también digamos que es mucho más larga la brasilera, la expulsión política, ¿no?, el exilio, como otra forma de digamos de amedrentar a la población. Entonces se da mucho intercambio en estos exilios para pensar también cómo operó, digamos, este Plan Cóndor, bueno, en relación a estas redes que se iban dando en los exilios y cómo en los mismos exilios de las personas que se fueron de sus países a otros, ya sea, no sé, acá en Brasil, hacia Chile, hacia Uruguay, se seguía a esa persona y se seguía el intercambio sobre esa persona y lo que hacía esa persona en el exterior. Eso también es una, ¿no?, como una especificidad de Latinoamérica. Bueno, el golpe de Estado en Chile fue previo también unos años al argentino, entonces acá había muchísimas personas exiliadas chilenas que cuando vino, bueno, la dictadura acá tuvieron que exiliarse en otro lado, pero como este proceso se va dando, se va replicando en distintos países. Y bueno, otro de los países que toma muchos exiliados, al menos en el caso argentino, es México. Pero bueno, esta cuestión también, digamos, pensando, ¿no?, en lo represivo, también como forma de organizarse, ¿no?, la sociedad y las distintas redes, se da también las formas de resistencia a esta feroz represión que las vamos a ir desarrollando en esta clase, al final de la clase. Así que, bueno, un poco cuestiones que quedaron en el tintero, bueno, esta idea de la guerra total, ¿no?, que viene también del pensamiento, ¿no?, del nazismo, la idea de la guerra, de la que la guerra es total y abierta. Entonces, el campo de batalla ya no es
el enfrentamiento contra un otro que tiene otro uniforme y que representa otra nación, sino que el campo de batalla es la población, la mismísima población. Entonces, la idea de sospecha recae per se sobre toda la población, y eso hace también entonces que la idea de esta guerra por las mentes, o sea, la acción psicológica de la que hablábamos antes, sea tan importante, ¿no? Ahí hay una cuestión como muy, muy concreta. Hay un libro que se escribió acá, después se los voy a, les voy a compartir el resumen porque me parece que no está subido en internet, que se llama La acción psicológica, y que la historiadora que lo escribe piensa, Julia Riechler se llama, piensa justamente en las estructuras que se crean a nivel estatal para específicamente, digamos, darle entidad a esta acción psicológica que tiene que ver con la propaganda. Y después, pasando un poco a lo que mencionaba Luli respecto a cómo se da, en el caso argentino, la coordinación represiva con los distintos países latinoamericanos va a estar dada, va a estar puesta, digamos, en el eje civil. ¿Qué quiere decir esto? Es quién se hacía cargo de la represión de los distintos ciudadanos y ciudadanas extranjeras en Argentina o bien de argentinos y argentinas en otros países, era la CIDE, que es la Secretaría de Inteligencia de Estado, que es la misma, bueno, que cambia de nombre, ¿no? Pero que es la misma que sigue existiendo al día de hoy, que es el Servicio de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. Entonces, concretamente la CIDE, acá en Argentina, tenía un centro clandestino, tuvo un centro clandestino concretamente, que se llama Automotores Orleti, simplemente porque el garage, el galpón que alquila la CIDE en 1975, es previo al golpe, la adquisición de ese espacio, tenía un cartel que se llamaba, que decía Automotores Orleti, y le quedó, digamos, ese nombre. Y en ese centro clandestino de detención va a tener la particularidad de que van a pasar ciudadanos, muchísimos uruguayos y uruguayas, chilenos, incluso cubanas, y va a tener esta particularidad, ¿no? De la coordinación con los otros países, tanto, como decíamos, de, digamos, de ciudadanos y ciudadanas afuera, como de ciudadanos de afuera que los otros servicios de inteligencia, como por ejemplo la DINA chilena, estaban detrás de esos blancos, ¿no? Entonces, la causa Plan Cóndor, digamos, se monta sobre también la investigación específica que está dada en Orleti, que es, bueno, Automotores Orleti, y que tiene esta especificidad. El caso de Orleti es el único centro clandestino de detención en el país que está bajo el mando civil, digamos. Civil, entre comillas, porque la CIDE en esa época también estaba mayormente, digamos, integrada por altos mandos o mandos medios, digamos. Bueno, hasta acá, no sé si alguien quiere intervenir, quieren decir algo. Acá preguntaron, Thaís preguntó por bibliografía vinculada a información sobre las tres dimensiones represivas que mencionaste, Has. Yo le comenté que si hay dudas específicas sobre bibliografía, pueden también apuntarnos en el chat y nosotras al final de la clase les mandamos todo lo que tengamos que pueda llegar a servirles y aportarles en relación a información más específica. Pero por ahora fueron consultando, Thaís fue la que consultó principalmente sobre este tema. Bueno, le compartimos a Vivian, entiendo que se los envió, pero en todo caso ustedes me ahí dirán. Les envío de vuelta.
la carpeta compartida que tiene la bibliografía de la, del seminario. Bueno, ahora yo estoy tardando en entrar, pero creo que subimos acá. A ver. Sí, ahí la compartí en el chat, como para que lo tengan. Bueno, el texto de Massey, Daniel Massey, que está subido, bueno, habla más específicamente de la misión, de la misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia en Argentina. Pero bueno, desarrolla bastante, bastante bien lo que es la cuestión doctrinaria, ¿no? Y después, en el que les decía de la acción cívica de Julia Riesler, hace, previamente a meterse específicamente en la acción psicológica, hace un recuento de las distintas, de los distintos elementos de la doctrina. Igualmente, bueno, puedo buscar alguno específico. En mi caso, digamos, esto está muy relacionado con mi trabajo, o con uno de mis trabajos que tenía, que, digamos, específicamente trabajé en el archivo del ejército argentino, en el Ministerio de Defensa, digamos, bajo coordinación civil, justamente, en la Dirección de Derechos Humanos, que lo que hacía justamente era, desde los archivos y desde la reconstrucción, no solamente los documentos, que hay muchísimos documentos que nosotros llamamos hallazgos, ¿no? Donde aparece información como muy concreta en relación a la faz clandestina del Estado, el accionar clandestino, pero también se estudia, digamos, y concretamente para poder aportar en los juicios se necesita conocer muy bien la doctrina, entonces es por eso que trabajamos tanto con la reglamentación del ejército y como comprender todos estos ejes, además de comprender el lenguaje militar, los códigos, etc. Entonces tiene que ver más, digamos, con esa formación. No es que, no sé, no lo leí en ningún texto de hace poquito, digamos, pero claramente debe estar en muchos, así que en todo caso les compartimos bibliografía específica en relación a estos elementos. Sí, ahí pregunta también una colega si hay en el Drive textos de Agamben o de Pilar Calveiro. En este caso no pusimos en este curso en particular, pero en el curso anterior sí teníamos más bibliografía que ampliaba sobre la temática, porque el curso podía ser un poquito más largo, pero igual le podemos compartir material vinculado a estos dos autores que nos comparten, que también obviamente son un marco general para pensar, no en el caso de Agamben, pero quizás sí de Pilar Calveiro, específicamente toda la estructura de poder y de desaparición a nivel regional y puntualmente en Argentina. Claro, la colega pregunta porque lo pusimos en la bibliografía de la clase, pusimos Agamben, que es un campo, pero no tenemos el digital. Y Calveiro, los campos de concentración. Podemos buscarlo a ver si lo encontramos en digital. Y si no, bueno, yo los tengo. Tengo estos libros, los podemos ver si los podemos digitalizar o no sé si... Lo vamos viendo eso. Pero sí, está en la bibliografía, por eso debe preguntar la colega. Y después, bueno, otro texto muy interesante que les comentaba es el de Melissa Slatman, que está subido. Sí, ¿no? Está subido. A ver. Bueno, si no, eso lo chequeo después. Pero que es muy interesante ver justamente cómo, digamos, la idea de la Operación Cóndor, ¿no? O la coordinación represiva, se conoce desde el momento mismo en que empezaron a pasar, digamos, estas desapariciones, que claramente tenía que ver con una, digamos, en otro estado, realizar el asesinato del ex ministro de Allende, y bueno, claramente eso, digamos, no te estaba y no en cualquier lado, digo, en Washington mismo, claramente eso tiene que ver con una coordinación. Entonces el texto muestra
cómo se va, digamos, avanzando en las investigaciones. Primero, son de carácter periodístico, que es algo que sucede mucho. Se van dando en función de testimonios, de investigación más del tipo periodística. Y cuando se va avanzando, ella hace una periodización de las distintas producciones, las distintas obras. Primero se empieza a pensar, bueno, ¿cuál fue el rol de los Estados Unidos? Digamos, esta idea de acción u omisión en relación a la coordinación represiva en el Cono Sur. Y entonces empiezan las producciones más académicas y ella marca un punto de inflexión justamente en el 92, cuando aparecen los documentos del Archivo del Terror, que se llama Archivo del Terror también, ¿no? Es como su nombre más propagandístico, pero concretamente lo que tiene ese archivo, que es muy interesante, es justamente documentación sobre los distintos servicios de inteligencia de Paraguay y la comunicación, ¿no? El intercambio. Justamente ahí es donde aparece la invitación a participar del evento este de noviembre del 75 en Chile, digamos que lo invita la DINA, que es la Dirección de Inteligencia de Chile. Y entonces ella marca un punto de inflexión con la aparición de estos documentos y con la desclasificación de la documentación de la CIA a manos del National Security Archives, que es el NSA, que tienen ahí como mucha documentación muy interesante también abierta, que pueden ingresar. Y ahí específicamente, ¿no? Dice, bueno, de algo que ya se conocía, que ya se sabía que sucedía y que claramente había una coordinación ahí, se empieza a tener, más allá de los testimonios, que obviamente son muy importantes, y de los hechos, digamos, con la aparición de los archivos aparece un poco más cómo se da esa coordinación represiva y las distintas estructuras que participaron. Y eso queda como muy, muy claro y plasmado, además de las producciones académicas, en el juicio que mencionaba Luli de Plan Cóndor. Ahí compartió... Ahí compartí el libro de Pilar, que lo pueden descargar, y compartí el enlace que comentaba Haas del National Security Archive, que lo tienen también para ingresar. El libro de Pilar, para poder descargarlo, tienen que ingresar con su mail y hacer y descargarlo completo, porque en vista previa se ven los primeros capítulos, pero justo lo encontré subido para que lo tengan también. El de Agamben todavía no lo encontré, pero si lo llevo a encontrar, se los mandamos. Y después, Steffi, te puedo decir, que tenés esos archivos en relación decís a la bibliografía Ok, que pueda compartir por mail. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, sí, genial. Agamben, tenés todo, genial. Perfecto. Las carpetas del Drive... si les parece, para mañana lo que podemos hacer es darle acceso a todos para que puedan también cargar ustedes bibliografía, si les parece. Entonces ya queda todo compartido en la carpeta del Drive que tenemos de bibliografía conjunta. Podemos armar una carpeta específica que sea bibliografía compartir y ahí en esa carpeta todas pueden subir su material o el material que sepan que puede aportar. Y de esta manera hacemos una carpeta colaborativa de bibliografía que nos quede a todos. Sí, perfecto. Genial. Si quieren, antes de pasar a terrorismo de Estado en Argentina y todo lo que es el proceso de adentrarnos en el proceso de memoria, verdad y justicia que se inicia después del 83, podemos hacer un corte de 5 minutos, ¿te parece, Haas? Y si les parece, 10 y 10 volvemos para ir ya, digamos, adentrarnos en lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado en Argentina, obviamente retomando varias de las cuestiones que fuimos mencionando. Y acá veo que hay un montón de preguntas que podemos tomar. ¿Quieren que las tomemos ahora o las tomamos después?
Ok, dale, si quieren hacemos el corte y retomamos antes de empezar con Terrorismo Estado en Argentina con esta pregunta. Bueno, quien dice 5 minutos dice 10, obviamente. Exacto, sí.
los materiales con el resto de los, las, les compañeros, que está buenísimo. Bueno, Patricia, en relación a tu pregunta, que es lo que entendemos nosotras que estás preguntando, obviamente si no es por ahí, nos apuntás en el chat. Yo entiendo que, teniendo en consideración los argumentos de la construcción de identidades colectivas a partir de los movimientos sociales, estás preguntando si la guerra de guerrillas en el contexto latinoamericano operó en la coordinación de la Operación Cóndor, es decir, operó cambios en la coordinación de la Operación Cóndor. ¿Es eso? Excelente, genial, hizo. Vamos. Bueno, en relación a tu pregunta, sí, totalmente, o por lo menos desde la perspectiva en la que venimos trabajando tanto Jazmín investigando en los archivos, como desde la perspectiva en la que se... en la que nos enmarcamos desde la investigación del accionar de la dictadura militar en Argentina y obviamente lo que termina sentenciando el juicio del Plan Cóndor en el 2016, que es, digamos, una primera fase del juicio. Lo que muestran tanto las investigaciones como los testimonios que fueron parte de ese juicio es que la coordinación del Plan Cóndor fue a la par de cómo se fue desarrollando el accionar de los movimientos, más que nada guerrilleros, o si se quiere, de los grupos armados en Argentina, pero en el resto de la región. Hubieron diferentes fases, obviamente, dentro de lo que fue el accionar de los grupos armados en nuestro país, y diferentes instancias donde hubo más potencia en el accionar y en los operativos que se generaban para visibilizar o intentar tener algún efecto sobre las estructuras del Estado bajo dictadura. Y hubieron fases en las que el accionar bajó, obviamente, porque en el caso de Argentina, el efecto de los primeros 2 años de la dictadura militar entre el 76 y el 78 fue muy fuerte el accionar represivo y las detenciones ilegales en centros clandestinos de detención tuvieron su pico más alto. Si vemos el periodo de dictadura entre el 76 y el 83 en Argentina, los años con más detenciones y desapariciones fueron entre el 76 y el 78, y hubo un pico muy alto en el 79. Entonces, también la operación de los movimientos armados tuvo mucho que ver con estas fases en cuanto a que se vuelvan a reestructurar, a rearmar. Tengamos en cuenta que el Estado terrorista implementó toda una situación de clandestinidad y de persecución y de inteligencia, obviamente, a las organizaciones sociales, que también fue sincronizada a nivel regional, que esto era lo que comentaba Haas, de parte fuerte del rol que tuvieron las agencias de inteligencia en el armado y en la estructuración de ese plan sistemático, y obviamente generan un accionar conjunto que fue cambiando. Por ejemplo, en Argentina, en el 79, se da lo que se conoce como la contraofensiva montonera, que es el grupo Montoneros, que es un grupo, digamos, de izquierda peronista, que es uno de los grupos que más fue desmantelado por el terrorismo de Estado en nuestro país. Muchos detenidos desaparecidos pertenecían a Montoneros. En el 79, muchos de quienes estaban exiliados, sobre todo en México, donde estaba operando el comando de Montoneros más importante, resuelven hacer una contraofensiva a la dictadura en el 79, organizándose en el exterior para ingresar a Argentina y poder, de alguna manera, debilitar la dictadura militar que estaba ocurriendo en nuestro país. La contraofensiva fue, digamos, desde diferentes perspectivas, un gran golpe a Montoneros, y esa contraofensiva principalmente fue desmantelada, no internamente en Argentina, sino por la coordinación que se dio en el marco del Plan Cóndor en los accesos, en la frontera,
por donde accedían las personas que venían, por ejemplo, de México. Río de Janeiro y Sao Paulo fueron dos lugares donde se operó fuerte con la coordinación del Plan Cóndor para detener a estas personas que entraban con otras identidades a Brasil para luego ingresar a Argentina. Entonces, la coordinación del Plan Cóndor fue, digamos, ajustándose también producto de la inteligencia que generaban coordinada para poder frenar todo tipo de accionar o todo tipo de accionar que implementaba que implicaba un ingreso a Argentina del exterior. Y como también comentamos en el libro que les compartimos de los 40 años del Cóndor, otra cuestión que hizo mover un poco la estructura de la coordinación del Plan Cóndor fue que en el centro clandestino de detención, que operó como el principal centro de detención durante la primera fase de la dictadura en Argentina, que es el Automotores Orletti, que tuvo la mayoría de los detenidos vinculados al Plan Cóndor, en el 76 se fuga una pareja de detenidos, y esa fuga de detenidos de Orletti hace que Orletti tenga que cerrar ese centro clandestino de detención y derivar los detenidos a otros espacios, y obviamente toda la información que estos detenidos pudieron compartir al resto una vez fugados fue algo que hizo cambiar un poco la estructura organizacional del sistema de operación que llevaba a cabo los centros clandestinos más vinculados con la represión a nivel regional. Entonces, sí, tu pregunta es completamente atinada y tiene que ver con los diferentes momentos que tuvo tanto la dictadura argentina y también a nivel regional cómo se iba generando esa circulación de información. Principalmente en lo que, por lo menos en lo que se ve en la sentencia del Plan Cóndor, del juicio, los países que más operaron en la estructuración de la Operación Cóndor fueron Argentina, Uruguay y Chile, digamos, que tuvieron esa coordinación conjunta y la implementación. Pero bueno, no deja de ser clave la articulación con el resto de los países, sobre todo fronterizos, por donde podían ingresar personas que estaban exiliadas o incluso podían irse personas del país. No sé, Jassi, si querés aportar algo más. Ah, estaba buscando el link, ahí se los paso, de una película que se llama Infancia Clandestina, que a mí me gusta mucho la película en sí. Es de un director que su madre y su padre fueron desaparecidos en el 79, y justamente es como él narra en esa película, Infancia Clandestina, justamente de la vuelta, ¿no?, a la Argentina en 1979. Es una operación que, digamos, no es la única que aparece, ¿no? Montoneros, esta organización es la única que piensa en esta idea de regresar al país para seguir, digamos, luchando contra el Estado, digamos, contra la dictadura en su fase más represiva. Y es muy interesante la película, además de porque está narrada desde la visión de un niño, ¿no?, del hijo de Natalia Oreiro, que es una actriz muy conocida de acá, el hijo de la pareja que decide volver al país en el marco de la contraofensiva montonera, que es como se llama esa operación de Montoneros. Y además se puede ver un poco esta cuestión de, bueno, cómo es regresar al país, cómo es cruzar las fronteras en este marco, ¿no? Pero fue, digamos, una operación bastante estudiada, ¿no? Como a posteriori, y bueno, y obviamente dentro de los sobrevivientes y dentro de mismo de Montoneros hay como mucha discusión respecto a qué pasó en esa contraofensiva, o en esa idea de volver. Imagínense, obviamente, todos los que regresaron al país, o casi la mayoría, hoy en día efectivamente están desaparecidos. Ahí está, ahí le dejo la peli. Yo creo que está colgada en internet esa película. Y después, Luli, estaba la guardería.
¿no? Sí, está La Guardería Montonera, que es un documental, pero también es un libro, pero ese sí que no está libre, así que si lo podemos llegar a conseguir, se los compartimos. Acá le dejo el nombre en español, La Guardería Montonera, que es un libro que escribe una periodista argentina que entrevista a los hijos e hijas de los montoneros que estaban radicados en Cuba, que tanto Cuba como México fueron los dos epicentros donde el comando principal de montoneros operó desde el exterior y, digamos, se vinculaba con toda esta estrategia de la contraofensiva que comentábamos. Y La Guardería Montonera lo que tiene es, son todos los hijos de muchos montoneros que volvieron en la contraofensiva argentina y quedan los hijos en Cuba, y en muchos casos, varios de sus padres que vuelven a la contraofensiva son asesinados o desaparecidos. Entonces, en ese libro ella recupera el testimonio desde la perspectiva de la infancia de Montonera, en un contexto en donde los hijos de los militantes eran, criados por la misma organización, en un contexto donde también iba cambiando mucho la estrategia misma de Montoneros, en este caso, para responder a la situación en el país. Así que también se los comparto, y hay un documental que después voy a buscar porque me parece que está en YouTube, que se los podemos compartir. Y en relación a lo que comentaban Renata, sí, Renata, el caso que vos comentás está especificado en el libro que les compartí de A 40 años del Cóndor, es el caso emblemático que toman, y es uno de los casos que intentan vincular esta coordinación entre los diferentes países que eran parte del Plan Cóndor, y sobre todo el hecho de los niños apropiados, de las niñas apropiadas durante la dictadura, y que hoy muchos de ellos siguen apropiados, es uno de los casos más importantes que se toman también en el juicio, para poder recuperar muchos de los nacimientos que se dieron de bebés en cautiverio, tanto en Orleti, pero principalmente en Campo de Mayo, que es otra base militar en donde también funcionó uno de los centros clandestinos de detención más grandes, y en donde nacieron muchos bebés que eran producto de secuestros de personas que pertenecían a organizaciones de países limítrofes. Así que gracias, Renata, por aportar, y Alan también por aportar a la... Y si tienen textos en portugués que puedan compartir, tanto sobre la Operación Tarántula como otros que puedan sumar, bienvenidos a agregarlos a esta carpeta que vamos a armar. Y genial, Stephanie, que compartís la película. Bueno, avanzamos así. Podemos ir... de a poco siguiendo entrando a detalles del terrorismo Estado desde la perspectiva más local de Argentina, pero siempre vinculada a un análisis de memoria latinoamericano. Como les comentábamos, esto lo vamos a pasar rápidamente, porque si no es muy demasiado detalle, pero se los dejamos también a ustedes a disposición por si a alguno le interesa profundizar. En Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en Argentina tuvimos 5 golpes de Estado en diferentes momentos, desde 1930 hasta 1976, que fue el último. Y un poco lo que les compartimos en esta presentación es los detalles de cómo fue sucediendo en nuestro país, también... La implementación de este plan sistemático que se traduce luego a nivel regional desde el Plan Cóndor. En la presentación que están viendo, nosotras decidimos tomar como hechos específicos el golpe de Estado previo al del 76, que es lo que se conoce como la última dictadura, que es el golpe de Estado en el que asume el general Onganía, en 1966, y en ese contexto ya nos encontramos en esta fase que comentaba Jazmín de plena implementación de la doctrina de seguridad nacional. De hecho, Onganía es egresado de la Escuela de las Américas, es, un delegado
de docente incluso también en las Escuelas de las Américas, y viene con toda esta doctrina, incluso muchos de los militares que forman parte de la junta específica que lleva a cabo este golpe de Estado en el 66, son producto de esta formación desde la perspectiva del enemigo interno y de la subversión vista en todo aquel posible enemigo vinculado a la ideología comunista de forma más general. Entonces, quizás cuando Brasil ya estaba bajo su golpe de Estado, su dictadura que fue en el 64, el golpe de Onganía viene en Argentina a instalar una organización basada en la doctrina de seguridad nacional de cómo gestionar una sociedad bajo el terror. Si bien durante la dictadura de Onganía no se da la sistematización de ese terror a través de los campos de concentración, de las detenciones ilegales, etcétera, que sí son más característicos de la última dictadura en nuestro país, sí prepara, digamos, el camino a nivel local para todo lo que tiene que ver con la persecución a organizaciones políticas, también incluso la implementación de diferentes métodos de acción psicológica a nivel social que se instalan obviamente en la sociedad para este contexto y son la antesala de lo que luego se va a terminar de sistematizar con la última dictadura cívico-militar desde el plano represivo y el plano psicológico. En la presentación nosotras específicamente ponemos este periodo porque también es un periodo en donde, respondiendo a las preguntas que nos compartía Patricia, por ejemplo, estamos hablando de un momento en donde las movilizaciones sociales, las organizaciones sociales, es un periodo entre la década del 60 en la que se terminan de estructurar y organizar las organizaciones armadas en nuestro país, específicamente Montoneros, por lo que viene más del ala del peronismo de izquierda, y el ERP, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo, que son, digamos, las dos organizaciones conocidas como guerrilleras más fuertes que tiene nuestro país, que son producto también de alineamientos que se fueron dando durante la década del 60 de diferentes grupos más pequeños que se fueron nucleando tanto en Montoneros como en ERP. Y durante este periodo en el que, por un lado, acrecentaba el control de la dictadura de Onganía, también es un periodo muy álgido, muy intenso, de movilizaciones sociales, de acciones sociales, que en nuestro país pasan a conocerse como los ASOS. Acá hablamos de cordobazo, y tiene que ver con grandes movilizaciones en centros, en ciudades importantes de las provincias de Argentina. Córdoba es una provincia de Argentina muy importante, en donde se da el cordobazo, que es una movilización de obreros, y una movilización estudiantil en la provincia de Córdoba, que reúne demandas muy importantes de los sindicatos, de las fábricas y de las organizaciones estudiantiles, que tiene un fuerte impacto en lo que es la dictadura de Onganía y que es muy reprimida por tanto la policía como por el ejército en 1969. Y es, como quizás le llamamos acá, un bautismo de fuego, es decir, el momento en el que las organizaciones armadas empiezan a tener toman estado público, digamos, y se presentan a la sociedad como las organizaciones que vienen a combatir, en este caso, la dictadura de Onganía y también el hecho de que el principal partido político de Argentina en aquel momento, que era el peronismo, se encontraba prohibido, proscripto. Perón, que es el líder, era el líder de ese partido, se encontraba exiliado, producto de una dictadura anterior a la del 66, y las organizaciones, sobre todo
montoneros o vinculadas con el peronismo de izquierda en Argentina, empiezan a tomar estado público, especificando que van a luchar por permitir la vuelta de Perón y la vuelta de la democracia a nuestro país. Entonces, es un periodo bastante álgido a nivel social, que tiene un efecto muy alto en lo que corresponde a la organización de la represión, y también tiene esto que quizás Patricia comentaba, que si bien el Plan Cóndor se funda en el 75, en noviembre del 75, previo al 75 ya había una intención regional de represión y de intentar frenar este enemigo subversivo que estaban viendo, que desde la perspectiva militar, que se estaba gestando en los países con focos específicos. Entonces, estas represiones que acompañan estas instancias de manifestaciones públicas y de movilizaciones públicas, en la década del 60 cada vez van siendo más intensas, y las acciones de los grupos guerrilleros cada vez más específicas. Hans, no sé si querés comentar algo. No, estaba leyendo. Estaba leyendo el comentario de Patricia, que decía otro caso relacionado con Cóndor fue el asesinato de 6 militantes, 5 brasileños del PPR y un argentino en Foz de Iguazú, que es la región fronteriza, y pone los involucrados. Y esto tiene que ver justamente con esta idea, ¿no?, tan conocida del Plan Cóndor y su cronología, digamos, que evidentemente, o sea, antes y después existe esta coordinación represiva que, digamos, la que se conoció fue este Plan Cóndor, pero que en realidad viene esto desde lo que estamos viendo, desde los 60, los 70, y se intensifica. Y quizás la Operación Cóndor es también de lo que se conoce más y que a lo que se pudo acceder también mediante documentación, ¿no? Mientras esos rasgos, digamos, esos hallazgos de las distintas burocracias que dejaron en relación a este accionar represivo, que era clandestino, digamos, que ahora vamos a ver un poco esto, la acción clandestina, pero que también, digamos, emergía a la de las burocracias, ¿no?, con esta, digamos, idea foucaultiana de la cuestión de cómo la burocracia per se documenta, ¿no?, y genera trámites y documentación. Entonces, la faz, digamos, administrativa y pública, en algún punto, permite ver justamente ese accionar clandestino, digamos, en el cual estaban emergidos casi todos los estados, digamos, del Cono Sur, y bueno, y esa documentación permite justamente poder conocer, digamos, más específicamente las estructuras represivas, que obviamente, bueno, al menos en Argentina también es muy conocida esta idea del pacto de silencio, que operó en relación a que hubieron muy pocos militares que sí hablaron, digamos, o sí reconocieron lo sucedido. Hay un caso acá muy conocido de un militar que se llama Silingo, que en los 90 reconoció y caracterizó también los vuelos de la muerte, que era una forma también tomada del accionar francés en Argelia de deshacerse de los cuerpos, ¿no? Era salir con tanto aviones, digamos, de la aviación del ejército como de la Fuerza Aérea concretamente, y desde el aire se los sedaba a los prisioneros clandestinos y se los arrojaba vivos al Río de la Plata, generalmente, que muchos de esos cuerpos aparecieron tiempo después y el equipo argentino de antropología forense los pudo identificar. Aparecieron tanto en las orillas uruguayas como en las argentinas
digamos, en distintas etapas aparecieron cuerpos. Y este militar, bueno, fue, si lo buscan, está en YouTube. Silingo habla de los vuelos de la muerte y reconoce, digamos, cómo los sedaban, cómo los subían, cómo era, qué les decían. Pero, digamos, eso es la excepción. No hay muchos otros militares que hayan hablado y roto este pacto de silencio. También vamos a ver por qué, cuando veamos específicamente terrorismo de Estado, vamos a ver por qué se genera este pacto de silencio, que tiene que ver con la interdependencia entre todas las escalones, ¿no?, estatales, o específicamente de las Fuerzas Armadas, en la, digamos, en lo que acá se dice, ¿no?, quedar todos manchados, digamos, poner todas las manos, entonces quedar, digamos, casi todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, digamos, desde los alumnos que estaban estudiando, los llevaban a los centros clandestinos, quizás a hacer guardias, o distintas tareas quizás más mínimas, pero había una idea de hacer participar a todas las distintas estructuras, tanto altos mandos como, les digo, estudiantes y aspirantes de la Armada, por ejemplo, en esta idea de, bueno, justamente amalgamar, ¿no?, participar o poner los dedos y quedar en algún punto todos atados por ese mismo accionar. Pero bueno, en relación a la línea del tiempo, lo que podemos ver es justamente cómo esta idea se va radicalizando fuertemente, ¿no?, de la represión, de la persecución. Durante los 60 y los 70 hay una especificidad del caso argentino que tiene que ver justamente con el peronismo y con esta fuerza política que al día de hoy sigue siendo como muy importante y que estructura mucho, digamos, la política argentina, y que tiene que ver, bueno, justamente con, digamos, dentro de la radicalización de los movimientos guerrilleros, obviamente existen los movimientos peronistas, también los movimientos más comunistas, o sea, el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, distintas, digamos, ramas, que obviamente tienen un montón de tensiones entre sí, sobre todo en este periodo, sobre todo en 1973, que es cuando vuelve el peronismo al poder y se da una contradicción entre seguir operando clandestinamente las organizaciones más de izquierda, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, y, digamos, las organizaciones peronistas que, en ese contexto, obviamente bajan la intensidad o bajan el perfil en el contexto, que es muy breve, de retorno a la democracia en 1973, que, bueno, en el 74 efectivamente vuelve Perón a la Argentina, y en ese contexto de vuelta de Perón al país, él estaba exiliado en España, en la España de Franco, estuvo muchos años exiliado allá, y cuando regresa sucede, bueno, un choque muy fuerte, ¿no?, entre específicamente lo que podemos caracterizar como la izquierda y la derecha dentro del movimiento peronista, que tiene que ver en este contexto de 1974 justamente con cuál era el proyecto de Perón en su tercera presidencia, ¿no?, que finalmente dura muy poco, porque en el 73 ganan, el Partido Justicialista gana las elecciones. Perón puede retornar una vez que asume Cámpora, que está también muy poco tiempo, hasta que vuelve Perón y Perón asume la presidencia. Y se da este choque muy fuerte, digamos, choque armado, digamos, a los tiros cuando vuelve Perón. Se juntan, digamos, todos en Ezeiza para,
para recibirlo, y esa, y eso es un, digamos, un encuentro muy fallido, porque terminan realmente a los tiros más el ala, digamos, de la derecha, identificada con lo que se conoce como la burocracia sindical, digamos, estas burocracias que históricas en Argentina, digamos, por el movimiento, porque, digamos, la organización en sindicatos, en gremios, es, digamos, bastante, desde principios, digamos, del siglo XX ya está formado, digamos, el movimiento sindical argentino. Y justamente los movimientos, digamos, que están en la radicalización y la guerrilla, digamos, montoneros. Esta ruptura se da fuertemente en un discurso que da Perón el 1 de mayo de 1974, y ahí es la ruptura formal, ¿no?, de montoneros con su líder, con Perón, y es un discurso que da el general en la Plaza de Mayo, y termina, digamos, básicamente echando a las columnas montoneras y de la Plaza de Mayo, y bueno, finalmente ahí se da una ruptura, y meses después Perón fallece muy enfermo, y ahí es cuando asume su mujer en ese momento, Isabel Martínez de Perón, en donde, bueno, se da, ella era la primera, en este contexto, era la primera presidenta mujer, ¿no?, del país, en un contexto muy, muy complejo, digamos, ¿no?, con muy poca legitimidad. Imagínense esto, ¿no?, en este contexto, asumir una mujer que va a terminar totalmente, digamos, cooptada por los intereses de, específicamente, de las Fuerzas Armadas, que igualmente a Perón también se le durante, digamos, el gobierno de Perón se crea la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina, y que operaba por fuera de la CIDE, del órgano de inteligencia que les comentaba, de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y opera como una patota de detención ilegal de opositores, de detención y asesinato, digamos. Entonces ya con Perón empieza a activarse esta cuestión de la persecución a distintos líderes opositores. Y bueno, durante el gobierno de Isabel, este ala, ¿no?, más de derecha y más ligado con el ala militar, se va haciendo más fuerte. Y ahí se da comienzo, ¿no?, a la intervención, que esto es muy discutido a nivel teórico y sobre todo por los militares, en lo que fueron los juicios más adelante, que son los decretos que sanciona, que digamos que firma Isabel Martínez de Perón durante su gobierno, que tienen que ver con el permiso, ¿no?, que les da el Poder Ejecutivo al Ejército Argentino de, digamos, participar concretamente en, no sé si lo pusimos ahí, pero el decreto específicamente dice eliminar a la subversión en Tucumán. Tucumán es una provincia al norte del país, es una provincia muy, muy pequeña, pero donde había un foco muy fuerte de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y bueno, tenían esta teoría, ¿no?, foquista, bien, ligado en la experiencia cubana. Entonces, habían empezado a desarrollar la guerrilla en estos territorios rurales, en el monte de Tucumán. Y ahí es cuando Isabel Martínez de Perón sanciona estos decretos, hace estos decretos,
en donde concretamente les da el Estado argentino la potestad de, y la misión, ¿no?, de implementar en Tucumán esta idea de eliminar a los subversivos, que explícitamente dice esto el decreto. Y esta es, y es muy discutido, ¿por qué? Porque entonces los militares, tiempo después, en los distintos juicios, van a alegar haber sido llamados por, la, por los civiles, por, la fuerza, por las fuerzas políticas, para incidir en lo que se llama la seguridad interior, ¿no? Entonces ahí va a haber una discusión que va a ser retomada muchas veces por la, las defensas de los militares en relación a estos decretos que fueron en 1975, un año antes de, del golpe, unos meses antes del golpe. Y es interesante porque entonces en el país, a raíz del operativo Independencia, que así es como las Fuerzas Armadas llamaron a esta operación, básicamente fue llevar muchísimo personal, ¿no? Llevar en comisión personal a Tucumán, de, digamos, del ejército, desembarcar en Tucumán, y ahí es el, la primera experiencia del ejército argentino con un centro clandestino de detención previo a la, al golpe, que es la escuela, se llama la Escuelita de Famaillá, que es el primer centro clandestino, digamos, que se establece a raíz de este operativo Independencia. Esto es un poco el, digamos, el contexto previo, que como vemos, está, como, como decíamos antes con Cóndor, bueno, la coordinación represiva venía de antes, el Cóndor es dentro de todo ese, digamos, esa onda larga, es un recorte concreto. Pasa algo similar con la última dictadura cívico-militar, obviamente que intensifica y que estructura el terrorismo de Estado, pero podemos ver, digamos, cómo está tanto, digamos, por parte del Estado y las distintas dictaduras, como por el lado de la radicalización de los, de lo, de los movimientos, ¿no?, y específicamente la, la lucha armada, se va, digamos, radicalizando y emerge en este contexto, bueno, justamente, la, la dictadura, el terrorismo de Estado y cómo se, se operativiza en todo el país. Pero bueno, los orígenes claramente los podemos, incluso hicimos este recorte, pero podemos pensarlo mucho más hacia atrás. No sé si hasta acá... ¿Tienen alguna...? Sí, perfecto. Estaba buscando material para compartir. No, por ahora los comentarios que estuvieron haciendo están vinculados con... Bueno, Isabelita fue la primera presidenta argentina y de Latinoamérica, básicamente, mujer. Y ahí, mientras Jaff fue comentando los detalles más específicos de decretos y documentación vinculada a, al proceso de implementación de estas normativas, compartí que en el primer capítulo del libro que les, de 40 años del Cóndor se especifica todo lo que está vinculado a los decretos que Haas comentaba, que fueron dos durante el 75, que son claramente la antesala de lo que va a ser la, la decisión de aniquilar al elemento subversivo, como específicamente plantean los decretos. Y después también les comparto información sobre el ex centro clandestino de detención, hoy espacio de memoria, Escuelita de Famaillá, que es el que se encontraba en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y también para que puedan ubicarlo en el mapa, porque es al norte de nuestro país, digamos, en donde se implementa esa, esa primera experiencia que da paso luego a lo que es la sistematización de la detención en centros clandestinos. No sé si hay alguna otra pregunta antes de pasar a detalles más específicos de, la, digamos, de cómo se implementa este proceso conocido como terrorismo de Estado en Argentina, pero obviamente todas las preguntas las pueden dejar en el chat.
Bien, bueno, avanzamos. Así no, no, no. Escriban sin problema y nosotras vamos retomándolas sin, de a una, como para poder avanzar. En relación a lo que planteaba Patricia, que uno, en uno de los libros, en uno de los textos que les compartimos en la bibliografía, habla específicamente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y cómo también fueron perseguidas por el Estado terrorista. En esta parte de la presentación que nos adentramos más en las características del Estado terrorista en Argentina, en la última dictadura cívico-militar, que es del 76, que va desde 1976 a 1983, se puede ver también cómo opera la represión y la persecución y el plan sistemático de detención de personas, con la antesala de que no es de un día para el otro que se da este golpe de Estado, sino que los años 1974 y 1975, en cuanto a la estructura militar para llevar a cabo esta implementación del terror, venía desarrollando diferentes instancias de persecución, de organización interna, de normativas para poder implementarlo, que cuando llega el 24 de marzo de 1976, que es el día del golpe de Estado en nuestro país, que asume la primera junta de militares, nos encontrábamos con un país estructurado internamente para poder implementar lo que se conoce como el plan sistemático de secuestro y desaparición de personas. Hay diferentes también fases que estructuran a la dictadura militar, diferentes momentos en los que, como mencionamos anteriormente, la acción represiva tuvo mucha intensidad y también, como verán en la presentación y en los textos que les compartimos, la sociedad en su totalidad también es educada y adoctrinada a través de los diferentes dispositivos que implementa la dictadura a nivel educación, a nivel social, obviamente con un control total de los medios de comunicación, y las resistencias, más allá de las resistencias armadas que se dieron durante este periodo, también existieron a nivel social desde la demanda que se fue gestando en los movimientos de derechos humanos que fueron apareciendo a la par de lo que fue el proceso de acción que tuvo la dictadura en la desaparición de personas. El caso más emblemático, los casos más emblemáticos que luego se conocieron como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, surgen en abril del 77. En abril de 1977 se da la primera ronda de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en la emblemática Plaza de Mayo, que está en el centro de la capital federal, frente a la Casa de Gobierno, frente a la Casa Rosada. No sé si algún visitó la Ciudad de Buenos Aires y visitó la Casa Rosada. Hay una pirámide blanca donde las abuelas y las madres se reunían los jueves a la tarde para hacer la ronda de demanda por aparición con vida de los familiares que estaban siendo secuestrados ilegalmente, detenidos ilegalmente, y que a la par los familiares de estas personas intentaban iniciar lo que se conocía como la demanda de la aparición con vida a nivel jurídico, presentando habeas corpus, habeas data. Es decir, hubieron diferentes intentos de los movimientos de derechos humanos de poder llevar esta demanda a nivel judicial en un plano jurídico completamente intervenido por la dictadura, pero también manifestaciones a nivel territorial, a nivel local, que son las que más efecto van a tener a largo plazo, porque si ustedes ven o recuperan un poco ese proceso, desde el 77 al 83, de forma constante, tanto madres y abuelas como otros familiares de detenidos desaparecidos empezaron a formar parte también de esta escena pública, y por eso lo que comentaba Patricia,
hubieron madres y hubieron abuelas que fueron detenidas, desaparecidas, es decir, hubo un intento también de la dictadura de poder ir contra estos movimientos de derechos humanos que se estaban organizando en plena dictadura, pero no dejaron de ser, digamos, las referentas de lo que era la lucha por la aparición con vida de sus familiares. Y la denuncia fue a nivel local, de esta manera, más efectiva, en las famosas rondas donde circulaban alrededor de la pirámide en la Plaza de Mayo, pero también haciendo denuncias a nivel internacional en los principales tribunales europeos, porque muchos y muchas de las personas detenidas desaparecidas eran ciudadanas europeas o hijos de ciudadanos europeos, entonces muchas más, llegado el final de la dictadura, encontraron la posibilidad de llevar la causa a nivel internacional. Es decir, se dieron estrategias tanto de demanda pública a nivel contexto argentino, en los territorios argentinos, pero también de demanda internacional y de visibilización de lo que estaba pasando en nuestro país, que tiempo después es recuperado por los movimientos de derechos humanos a nivel regional e internacional. Luli, ahí están, apuntan la historia oficial que está subida en Netflix Brasil también. Es una película argentina que muestra un poco específicamente, ¿no?, la apropiación de menores, ¿no? Desde la visión de una pareja, digamos, el militar y ella, la mujer del militar que estaba buscando quedar embarazada, y un día su marido trae un bebé recién nacido a la casa y ahí empieza como toda la trama. Y sucedió algo en el medio, que es que Vivian mandó, por favor, el link para poner la presencia, que eso entiendo que lo gestionan ustedes, porque es un listado que tienen que enviar su... Ahí está. ¿Querés explicarlo vos, Vivian? Puede ser, yo voy a explicar en portugués, ¿vale? Por supuesto. No, gente, é que eu só coloquei o link da lista de presença e como é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu só queria checar se estava tudo certinho. Mas eu vi que várias pessoas já assinaram. Então está funcionando. Muito obrigada e boa aula. Muitas graças. O link está funcionando. Profesora, ya he terminado. Sí, perfecto. Gracias. Genial, genial. Gracias, Vivian. Ahora mandamos el link nuevamente, ahí lo mando, para que lo tengan de vuelta. Aquí va, ya lo estoy poniendo. Bien. Buenísimo, sí, lo que podemos hacer es compartirles... ¿Qué pasó, Hachi? Ah, no, que otra cosa que preguntaba Adriana, si la habrá certificado, que pensé que, bueno, entiendo que sí, por eso. Sí, sí, vas a tener certificado, pero solo para los estudiantes que tuvieran 70% de presencia. Muchas gracias, Vivian. Bien, bueno, respondí a estas preguntas. Igual si hay más sobre este estilo, nos las pasan y les preguntamos a Vivian también para poder ayudarles. Veo en el chat que también había preguntas sobre, las películas estas que ustedes comentan de Kamchatka, Verdades Verdaderas, sobre la vida de Estela. Hay varias películas que podemos compartirles. No sé si Netflix Brasil las tendrá, pero le podemos preguntar a una colega amiga nuestra que vive en Sao Paulo, que es como nuestra compañera transfronteras, que si nos puede compartir también pelis que estén en el Netflix de Brasil, que podamos también discutir y debatir, porque está bueno. Hay mucha producción hubo mucha producción y hay mucha producción sobre temáticas vinculadas a lo que fue la vuelta a la democracia, la apropiación y la recuperación de Nietes. Y en relación a la pregunta que hacía Mariana, que entiendo, si no me equivoco, está vinculada con... Mariana no, una anterior. Después vamos a la de Mariana. Que hacía Enrique.
vinculada a las manifestaciones culturales. No sé si estoy, si hay muchas. Sí. Durante la época de Isabelita, preguntaba, ¿no? Sí. Genial. Mira, yo te puedo pasar acá varios links de algunas manifestaciones que hicieron durante la, digamos, del 68, pero que también estuvieron vigentes en el 73, 74 y 75. En diferentes provincias de nuestro país, la más, la que tengo, que se me viene ahora a la memoria porque participé de una muestra específica en un espacio de memoria, es la que se conoce como Tucumán Arde, que es una muestra de artistas específicamente vinculados más a los happenings, como se conocían en aquel momento, en donde intentaban de alguna manera u otra poner, denunciar a través del arte y de expresiones culturales lo que estaba aconteciendo tanto previo a la dictadura del 76, en el marco de lo que fue la dictadura Onganía, y todo lo que está vinculado con la AAA, que es lo que comentaba Jazmín, que es previo a ese proceso. Es una experiencia súper interesante. Hay un libro de Ana Longoni, que si puedo se los consigo, creo que podemos acceder al libro digital, que cuenta todas estas expresiones que se dieron artísticas. Y después, más posterior, pero que retoma también desde el arte la experiencia de la denuncia pública, está lo que se conoce como el Grupo de Arte Callejero, el GAC, que retoma un poco lo que fue Tucumán Arde, la experiencia de Tucumán Arde, como manifestación del arte para denunciar las violaciones a los derechos humanos, que también le podemos compartir información sobre las diferentes muestras que hicieron. Yo creo que tengo una acá, justo que abrí para pasarles, que les pueden, para seguir investigando sobre el tema. En concreto, o sea, para especificar lo de Isabel Perón, digamos, ya para el 6 de noviembre de 1974, digamos, apenas asume Isabel, se implanta el estado de sitio en todo el país. Y ese estado de sitio, que se implanta en el 74, continúa, digamos, ese decreto continúa vigente hasta diciembre de 1983, cuando se llaman a elecciones generales y, digamos, empieza esta apertura democrática. Pero, digamos, la represión en el sentido, y sobre todo porque hay un interregno muy pequeño, ¿no? Como les comentaba, en 1973, cuando asume Cámpora, que después va a ser, digamos, suplantado por Perón, hay lo que se llama este proceso muy cortito de la primavera camporista, que implica una movilización muy fuerte dentro de las universidades y en los sectores culturales, en distintos, digamos, espacios culturales, que bogan por la idea de la descolonización, ¿no? En términos justamente culturales y de conocimiento en general. En el caso de con Luli, trabajamos en la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y a partir de un trabajo que empezamos a hacer en la Facultad de Investigación, con los archivos, con testimonios orales, entrevistas, empezamos justamente en el 73 y pudimos ver cómo hay un proceso muy interesante de cómo cambian los programas de las carreras en 1973, y hay una fuerte incidencia no solo de las sociales, ¿no? Sino también, por ejemplo, en la arquitectura. Hay una película también sobre un documental sobre Corbacho, que se llama, era el decano de esa facultad, en donde muestra, específicamente muestra el vínculo que tenía la facultad con la ESMA, que estaba muy cerca, y digamos, cómo se implanta el terror o estos foros, ¿no? Estos docentes como foros que también están mirando a los estudiantes y marcando, sobre todo. Y también muestra un poco previamente cómo la carrera de arquitectura durante el 73 sale al territorio. Esto quiere decir que empiezan a hacer los trabajos de campo, los trabajos de construcción que
que generalmente se diseñaban y quizás no se llevaban a cabo, se empiezan a articular en lugares, en villas, digamos, en favelas, en lugares de donde las organizaciones estaban participando, y se empieza a articular, ¿no? Y empieza un poco a salir la universidad de sus cuatro paredes al territorio. Y ahí se da un florecer, ¿no?, cultural muy interesante, pero que rápidamente, ya para 1974, con Perón al poder y luego con Evita, con Isabelita, Evita fue la primera esposa de Perón, años antes, y justamente esta censura era parte, ¿no?, ya en el 74 en adelante, era parte de la cultura, digamos, ya eso, la censura empieza a operar muy fuertemente con, digamos, con la derechización fuerte del gobierno de Perón. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, que en el 74 ya se implanta el estado de sitio, que significa, bueno, específicamente el control de las fuerzas en el terreno interno, en la seguridad interior, y la capacidad del Estado de detenerte por cualquier situación sin ningún tipo de justificativo. Y bueno, obviamente la suspensión de los derechos y las garantías constitucionales. Esto significa también que deja de funcionar el Congreso, y el Poder Judicial, o sea, el Poder Legislativo, deja de funcionar como se conoce y comienza a funcionar la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que es un ente que produce bastante documentación, que es una documentación que hoy en día es accesible, que tiene que ver con los distintos proyectos y preocupaciones de la dictadura en la perpetuación, en la idea de quedarse en el poder a largo plazo. Un poco las discusiones que se ven en la Comisión de Asesoramiento tienen que ver con distintos temas, muy variados, pero hay un tema recurrente que es la idea de una normalización, digamos, del autoritarismo en el largo plazo. La idea de, bueno, ¿cómo sería a más largo plazo esta idea de una sociedad específicamente de corte, bueno, cristiana, jerárquica y ordenada, digamos? Bueno, y Patricia, el incendio. A ver. Sí, ahí Patricia estaba compartiendo, justo lo puso al principio cuando vos mencionaste lo de cómo la AAA operó a partir de que tuvo accionar en el 73 en diferentes manifestaciones, espacios públicos donde se daban diferentes manifestaciones consideradas, amenazantes para el poder de turno. Ahí compartí también el libro, en realidad es la tesis de Ana Longoni sobre arte, vanguardia y revolución entre los 60 y 70, y en esta tesis Ana recorre diferentes manifestaciones y expresiones culturales, artísticas, que se dieron en contexto de las diferentes dictaduras que existieron durante el 60 y el 70 en Argentina. Bueno, después, en relación a un poco la guiándonos por la presentación, bueno, es importante, más o menos desarrollamos lo que tenía que ver con la estructuración territorial, que, bueno, igual es algo bastante complejo o específico, digamos, esta cuestión de cómo se zonifica el país. De todos modos, les comparto un mapita, que lo pueden ver, en cómo se estructuran estas distintas zonas y subzonas, o sea, cómo se da, digamos, la represión en términos más territoriales. En relación a esto, hoy en día se conocen alrededor de 600 centros clandestinos de detención que se instauraron en los distintos territorios del país,
todas las provincias. Hay un mapa también que ahora les mandamos, que muestra la identificación que bueno, como les decía, es, hasta hoy se conoce que son 600, hace 2 años se decían que eran 500, y tiene que ver con justamente, bueno, obviamente por el lado del carácter clandestino de esa represión, que hay cosas que se siguen encontrando al día de hoy, datos que se suman. Y por otro lado, bueno, tiene que ver eso con la cuestión clandestina de ese accionar, que no se puede, no en ningún lado figuran los centros clandestinos, digamos, uno por uno, por más de que hayamos podido acceder a los registros de las Fuerzas Armadas, no está eso, digamos, no aparece bajo ningún punto de vista los centros clandestinos, obviamente menos los listados de las personas que pasaron por esos centros, digamos, todo eso. Hay una gran cantidad de información, o bien que se ha destruido, o bien que permanece, digamos, muy bien guardada, a la cual no se pudo acceder, que tiene más que ver con la inteligencia, digamos, el quehacer de la inteligencia en ese contexto, y sobre todo que, digamos, se sabe, y los sobrevivientes y las sobrevivientas lo han mencionado, que existían, digamos, registros de las personas que pasaban por los centros clandestinos de detención. Registros en relación con la persona, el nombre, el apellido, el día de su secuestro, su alias, etcétera, digamos. Pero bueno, todo eso, ese tipo de información no se conoce al día de hoy. Ahí compartí, Jas, el mapa de los centros clandestinos de detención que están identificados hasta la actualidad, que funcionaron durante diferentes periodos de la dictadura cívico-militar. No todos los centros clandestinos de detención funcionaron durante toda la dictadura, es decir, desde el 76 al 83 se identifican por las diferentes zonas que Jas comentaba, la zonificación de la misma estructura de operación militar, diferentes espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención, espacios que fueron adquiridos especialmente para funcionar como centros clandestinos, espacios que estaban dentro de las unidades militares y parte de ese sector se puso a disposición del plan sistemático de detención y desaparición de personas, y también muchas comisarías, por ejemplo, digamos, espacios de detención legales de presos, que también funcionaron como espacios de detención ilegales para presos, para lo que después se conoció como o se los legalizó como presos políticos. Acá también hay toda un proceso de investigación posterior a la dictadura, que es parte de 30 años, de más de 30 años de investigación y de procesos de justicia locales, regionales e internacionales, que a través de los testimonios de los sobrevivientes se pudo dar cuenta del accionar de represivo en los centros clandestinos de detención. El miércoles vamos a trabajar especialmente sobre qué pasa con los centros clandestinos de detención en democracia, el proceso de recuperación de esos espacios. Muchos de esos espacios hoy son sitios de memoria que se los puede visitar y que suceden un montón de cuestiones vinculadas a la preservación y transmisión de memoria, pero, digamos, el proceso de investigación y de identificación de sitios que funcionaron como centros clandestinos sigue vigente hoy en día. Digamos, se estima que hay más de 600 que estuvieron en funcionamiento porque son los que se identificaron, pero no se cierra ese número, porque cada día se puede abrir más el horizonte de sitios que funcionaron como espacios de detención clandestina. Así que ahí les compartimos, van a ver los detalles. Incluso en muchos casos se sabe el tiempo que funcionó por los testimonios de los sobrevivientes. El caso Automotores Orleti es el centro clandestino del Plan Cóndor, que sabemos que funcionó en ese periodo específico por la fuga posterior de los detenidos que estaban ilegalmente en ese espacio. Y en muchos otros casos hay sitios que están señalizados dentro de unidades militares que se sabe que funcionaron como centros clandestinos de detención. Por ejemplo,
Campo de Mayo, que es una unidad militar muy grande en nuestro país, en donde funcionó tanto un centro clandestino como una maternidad clandestina. Muchas mujeres detenidas dieron a luz ahí. Es un sitio en el cual todavía no se puede terminar de ingresar, hacer todo el proceso de investigación necesario, porque parte de ese espacio todavía está en manos de los militares. O sea, es un proceso que se está intentando recuperar, pero no, pero todo eso implica procesos políticos internos también a la estructura militar y a la estructura civil que de los cuales estamos siendo parte hoy en día. Así que también es interesante tener esto en cuenta, que es también producto de las diferentes fases que tuvo la dictadura militar. Tanto Campo de Mayo como la Escuela de Mecánica de la Armada, que es hoy la ex-ESMA, que es hoy el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, que son los dos ex-centros clandestinos de detención identificados como más potentes en tanto cantidad de detenidos y desaparecidos que tuvieron y el tiempo que funcionaron, tanto Campo de Mayo como la ex-ESMA, funcionaron durante toda la dictadura. Entonces, y esto también se sabe en relación a sobrevivientes, ¿no? Entonces, estos detalles son detalles que se van teniendo a medida que avanza el proceso de justicia en nuestro país, que se basa mucho en los testigos sobrevivientes que pasaron por esos dos centros clandestinos de detención. Ahí mandé, quizás la ESMA es más conocida, pero Campo de Mayo no. Sí, ahí mandé al chat el link de Wiki para que lo vean, les quede ahí. Y bueno, de Orleti concretamente, si bien el alquiler del lugar, ¿no?, del garage de Automotores Orleti se da antes, en el 75, empieza a funcionar en mayo de 1976 y para noviembre de 1976 ese centro clandestino es desarticulado justamente por esta fuga, por la cual justamente la patota de Orleti, comandada por Aníbal Gordon, que era, digamos, tenía antecedentes penales, digamos, una persona muy, o sea, un gran ladrón a sueldo y bueno, y asesino, obviamente, tuvo una, digamos, básicamente le sacaron todo el poder por esa falla técnica, como la denominan en ese momento, o sea, por la fuga. Y dentro de la CIDE se hace un sumario interno a Aníbal Gordon, que era el jefe, y a toda la banda, a todo este escuadrón de la muerte, ¿no? Y queda, digamos, ese sumario queda dando vueltas hasta que, antes de que termine la dictadura, ese sumario desaparece de la CIDE, porque justamente tenía toda la descripción de cuál había sido la falta por parte de este grupo, de esta patota, quiénes participaban en ella. O sea, era la prueba fehaciente de quién había participado en Orleti. Pero bueno, esto es muy interesante también en clave de pensar en clave de archivos. Bueno, en relación me parece a la fase, si se quiere, represiva y a la estructuración, bueno, también con lo que fuimos compartiendo y con la bibliografía, si quieren hacer una pregunta específica, obviamente la abordamos, pero si no, podemos empezar a pensar también lo que decíamos al principio de la clase y que una colega también lo mencionaba en el chat, que tiene que ver con las estrategias de resistencia por parte de la sociedad civil o de los movimientos sociales en relación a la coordinación represiva en términos, digamos, del Cono Sur y también a nivel, digamos, interno, como fueron en el caso argentino las madres de Plaza de Mayo, como se conocen en, como aparecen, digamos, emergen en 1977. Y se va a dar esta especificidad ¿no? de las madres, porque pensemos que las abuelas, digamos, también son madres de desaparecidos, desaparecidas, pero aparece esta especificidad de buscar a sus nietos y nietas con la certeza, ¿no? De las que tenían aquella certeza o las que supieron por algún compañero o compañera que los vio,
que estaban embarazadas las mujeres y que habían sido desaparecidas en ese contexto. Entonces aparece este segundo grupo, ¿no? que al principio se conocen a ellas mismas, se autorreferencian como el grupo Madres Abuelas, con esta especificidad de la búsqueda de los niños y niñas apropiados. Y ese grupo, digamos, se va a ir instituyendo específicamente en más o menos alrededor de 1979 en lo que se llama Abuelas de Plaza de Mayo específicamente. Y, bueno, como les comentábamos al principio, Abuelas va a tener una relación como muy estrecha con Clamor por el apoyo, digamos, incondicional que reciben en la búsqueda de Anatole y de Victoria Grisonas, que son las hermanas encontradas en Chile, vía Clamor, que Clamor estaba en ese contexto, digamos, registrando muchos de los casos de las denuncias. Y pensemos que, bueno, hoy Abuelas de Plaza Mayo quizás es un emblema, y las madres también, digamos, existen organizaciones en distintos países, no solo en nuestro continente, sino, no sé, en Turquía, que hay una película sobre las madres, que también, digamos, toman esta referencia, esta lucha. Pero en este contexto, en 1979, esta organización Madres Abuelas, que empieza a formarse como Abuelas de Plaza de Mayo, no tiene, digamos, incidencia en ningún lado. Entonces, la estrategia como muy característica de Abuelas es la internacionalización bastante, digamos, en el mismo momento en que está sucediendo. Digo, en 1979 empieza a tejer redes con Canadá, bueno, obviamente con Clamor, con Brasil, con distintas redes, mediante ACNUR, para emprender esta búsqueda de los nietos y nietas apropiadas. El caso, bueno, de las hermanas Grisonas es como muy, muy concreto porque, digamos, Abuelas viaja a Brasil en 1979 y tiene esta reunión y se encuentra con la localización de estos dos hermanos que habían sido vistos en una plaza, en Valparaíso, y bueno, y su padre y su madre habían sido desaparecidos en septiembre del 76, habían sido llevados a Orleti, y justamente aparecen las dos hermanas en Chile 3 años después, a raíz de toda esta búsqueda. Y se empiezan a dar, ¿no?, en el caso de Abuelas, tempranamente, la estrategia de la internacionalización de la lucha y el tejer estas distintas redes. Bueno, tenemos para compartir. Sí, ahí comparto. Antes de pasar a los videitos que tenemos para compartirles, en relación a lo que comentaba Haas, les voy a compartir antes un link sobre la historia, el contexto de internacionalización digamos, de la lucha, sobre todo de abuelas y madres, en el momento en el que también se estaban convirtiendo muchas en abuelas de Plaza de Mayo. El momento hito, quizás, para internacionalizar esa lucha en general, para mostrarle al mundo que se estaban dando desapariciones forzadas en nuestro país, fue el Mundial de Fútbol de 1978, que marca una visibilización y un boicot internacional, sobre todo en Francia, con las personas exiliadas en Francia, un boicot muy fuerte a la dictadura que estaba siendo la que recibía en su casa a las delegaciones mundiales de fútbol, y se estaba visibilizando a muy pocas cuadras de un centro clandestino de detención lo que era Argentina en contexto de dictadura. Les comparto acá una página para que puedan indagar, donde específicamente habla de la internacionalización de la búsqueda de personas que sabían que estaban siendo apropiadas, y también de
de abrir internacionalmente la lucha por la aparición con vida de los familiares en Argentina, que es súper interesante toda esa investigación. Bueno, ahora sí, lo que vamos a hacer es compartirles dos videos con el testimonio de Estela de Carlotto, fundadora, hoy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela, o como decía Haas, hoy en día abuelas y madres son una institución de la democracia en Argentina, y no es muy factible que hayan ataques a las abuelas sin que la parte de la sociedad se levante a defenderlas, porque hemos hecho un proceso muy grande a nivel social de memoria, que, en las que las abuelas son una institución, una identidad, básicamente. Pero en 1984 eso no era así, y sin embargo Abuelas de Plaza de Mayo, vuelta a la democracia en el 83, ya empezaban a transitar espacios educativos como escuelas, universidades, espacios en la televisión donde les daban el lugar, para poder abrir lo más posible la búsqueda de esos nietos y nietas que sabían, que ya estaban seguras que habían sido apropiados en cautiverio. Yo voy a primero compartirles los enlaces, y después los voy a, vamos a pasar los videos para que los podamos ver. Acá va el primero que les voy a compartir, pero también para que lo tengan, igual también se los compartimos al finalizar la clase. Este es el testimonio de Estela, que es el que comentaba Haas, que está acortado, editado, para poder también entender un poco el contexto en el que ella va a una escuela a contar la historia de abuelas. Dos segundos que interrumpo lo que estoy compartiendo y comparto el nuevo. Allí va. Díganme si se escucha bien. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Estela y soy abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido, que me lo quitaron, se lo quitaron a mi hija. Jamás pensé que en nuestro país iban a pasar las cosas horribles que pasaron, que iba a venir un gobierno militar, iba a comenzar a secuestrar gente, a hacer desaparecer gente. Esa palabra espantosa, desaparecer, que quiere decir estar en ninguna parte. Eso me tocó a mí, como a muchas familias argentinas, vivir ese dolor. Que un día, porque una hija o porque un hijo pensara distinto, que los militares los hicieran desaparecer para que no hicieran lo que querían hacer, que era tener paz, tener bienestar. Eso eran lo que querían mis hijos y muchos, muchos jóvenes más, que hoy no están y están desaparecidos. Todo aquel que estaba en contra de, o tuviese una voz distinta, ¿no? Si se trabajaba con las comunidades de base, se trabajaba con los sectores populares, o se reclamaban los derechos de las mujeres y los niños, ya bastaba eso para ser el enemigo, ¿no? A mí personalmente me llevaron una hija, a su esposo, y esta hija mía, la mayor, que se llamaba Laura, estaba esperando un bebé cuando la secuestraron. Secuestraron al papá, a la mamá, y se quedaron con el niño. Cuando hacen desaparecer a las madres y las matan, las hacen desaparecer, ellos entregan esos niños, algunos se los apropian los mismos militares que no tenían hijos y otros los venden o los regalan. Entonces era un mecanismo para no dejar rastros, porque ellos querían liquidar todo el rastro opositor. Yo ya no busco a mi nietito nada más. Yo estoy junto a un montón de abuelas y esta lucha ya es una lucha colectiva, es una tarea colectiva, es algo que nos unió a todas estas señoras, que somos algunas maestras, otras profesoras, otras amas de casa, otras empleadas. Vinimos de diferentes grupos sociales,
pero nos juntamos por el gran dolor y la gran esperanza, porque tenemos una gran esperanza. Sin la ayuda de todos, nosotros no podríamos haber encontrado a los niños. Y yo creo que para el ser humano, lo peor que hay es que le mientan. Un niño que le llaman Juan y se llamó Pedro, es una mentira enorme. Le están quitando su libertad, su individualidad, su nombre. Le quitaron lo que el papá y la mamá querían para él, una identidad. Las primeras chiquitas que encontramos, las abuelas de Plaza de Mayo, fueron Tatiana y Mara. Fue el primer logro en el año 80. Las buscó la abuela a estas nietitas 3 años con nosotros, porque las chiquitas fueron separadas de sus padres en el año 77. Las encontramos 3 años después. Mara era muy bebita. No se acordaba nada, pero Tatiana sí, tenía 4 años, se acordaba mucho. Y las encontramos en manos de un matrimonio muy bueno, un matrimonio que les dio a las dos el hogar y el amor que estas chiquitas necesitaron. Las encontramos felices, tal es así, que las abuelas no quisieron sacarlas de ese lugar. Las dejaron. Porque esos señores, esa pareja, esa mamá y papá del amor, las querían tanto, las tenían tan bien, que no podían estas nenitas ser sacadas de ese lugar. Y es en el lugar donde hoy están. Y estos son los papás que hoy tienen. Los otros papás, los papás biológicos, los papás que las quisieron mucho y las quisieron siempre, no están. Ese día, Tatiana le contó a sus compañeras, por primera vez, que ella era hija de desaparecidos. No sabía muy bien cómo decírselos, pero después cuando se los dije, sentí algo que me liberé un poco de lo que tenía acá adentro. Y eso es todo lo que quiero decir. Hay muchas cosas para contar, muchas sí, anécdotas. Yo voy a contar. ¿Cuál? Que estaba en el jardín y era un 25 de mayo. Y empezaron a contar sobre la historia. Y yo dije, yo también tengo una historia. Y dije, mis papás se los llevaron los policías. Y un chico dijo, entonces eran malos. Y yo dije, no eran malos. Yo le conté, estoy con otros papás, que yo no estuve en la panza de mamá, de esta mamá. Y bueno, pero soy su hija igual. ¿Y con claro. Tus padres? Claro. Sí. Igual que se los llevaron, porque pensaban de otra manera. A lo mejor. ¿Y vos, Tatiana, guardás alguna anécdota? No, me acuerdo nada más que estaba en una plaza, que me dejaron en una plaza, ¿no? Y que vi, me pareció ver que mi papá le pusieron una capucha y que se lo llevaron. ¿Te acuerdas eso? ¿Y tu mamá? No. Nada. Me acuerdo que nos dio un beso las dos y no sé si se fue o la llevaron. Bueno, nosotros queríamos adoptar una criatura, fuimos a un juzgado de menores, nos inscribimos y esperamos. Creo que no es lo mismo que esos otros casos donde estas personas tuvieron una participación activa y no pueden tener la misma dicha, ¿no? Esos chicos sí. No pueden vivir sanos. Y yo no podría estar con un tipo que mató gente. ¿No es cierto que no? No. No. Y nadie podría estar con una persona que mata gente. Porque si un chico sabe que ese señor mató y mató a sus padres o compañeros así, y no quiere estar... No podría vivir más. No. ¿No es cierto que con no puede quererlos? Con una señora que mató a su mamá y a su papá. Lo mejor es decir las cosas la como son. Decir eso. La verdad, afrontar las circunstancias y tratar de solucionarlas. Y un poco como nosotros pudimos hacer con las otras familias. Y llegamos, lo conseguimos. Vivimos en armonía, ellos están contentos, nosotros también.
Bien, ahí puse... Sí, es muy fuerte. Es increíble, ¿no? Las expresiones de Mara y de Tatiana. La capacidad de comprender el contexto y bueno, lo que estaba pasando. Este caso es un caso, es muy temprano, el caso de la restitución de identidad de estas dos niñas, pero está muy ligado en relación a la propia búsqueda de esta pareja que, como ven, ¿no? la apropiación de menores, en algunos casos entra, en algunos casos, digamos, se lo llevaban directamente los militares o se lo daban a alguien como concreto de otra fuerza o alguien que conocieran que estuviese buscando, pero en otros casos entra en el proceso legal de adopción, del sistema de adopción en Argentina. Este es un caso específico en donde esta pareja estaba buscando, digamos, estaba gestionando la adopción de niñas y como llegan al juzgado estas dos niñas porque quedan, digamos, por fuera del sistema de apropiación, digamos, por los militares, pasan a manos civiles y se da esta conjunción de que lo adoptan mediante el sistema legal y concretamente... específicamente los análisis, ahí subí un texto de Fabricio Laino que, digamos, se especializa en la investigación de abuelas de Plaza de Mayo, la génesis y la lucha, en donde él cuenta que esta, digamos, restitución de identidad tan temprana, ya para 1980, se conoce el caso de Tatiana y Mara, tiene que ver bastante específicamente, obviamente, con la lucha y con la búsqueda de abuelas, pero con esta duda que tenía esta pareja concretamente de dónde salieron estas niñas. Y bueno, y ahí se ve un poco también, más allá de los testimonios de Mara y de Tatiana, que son increíblemente fuertes, se ve también cómo el trabajo, ¿no?, de abuelas y de Estela de Carlotto en persona de... bueno, hacer esta difusión de la lucha y de la búsqueda de abuelas en distintos espacios. Después hay otro fragmentito que ahora les compartimos, que es también muy cortito y que se ve a Estela lidiando con distintos discursos negacionistas o en relación a lo que después vamos a comentar de la teoría de los dos demonios, como, bueno, esta misma conversación en una universidad pública se da que, bueno, por algo lo habrán hecho o el único error que tuvieron fue hacerlo clandestino, quizás, y no hacerlo legalmente, y se la ve a Estela en ese contexto de como mucha violencia, cómo maneja siempre la situación y la lleva hacia esta comprensión de la cual, bueno, ella es una de las abuelas, pero es como la que siempre pone la cara, porque específicamente tiene una capacidad de persuadir y de explicar alucinante. Así que ese otro fragmento también está muy bueno. Ahí lo compartí, Jas. Compartí. Hay una serie de 10 capítulos, si no me equivoco, que se llama Televisión por la Identidad, donde el primer capítulo de la serie es la historia de Tatiana. Así que se los compartí también el enlace para que lo puedan acceder si quieren profundizar en la historia de ella y de la hermana. Y después, en la segunda opción que envié, les compartí el fragmento de esta charla que hace Estela en la universidad pública, en donde se encuentra con un varón que viene a traer como la otra perspectiva de la dictadura. Que también está, obviamente, estaba muy presente en ese momento y no deja de estar presente hoy en los discursos negacionistas que siguen existiendo, por más políticas públicas de la memoria que existen, que obviamente son instituciones en nuestro país, no existiría la persistencia de esas políticas públicas sin la construcción de la demanda desde la sociedad civil y la resistencia y la defensa de esas políticas públicas, incluso en contextos donde los gobiernos que estuvieron de turno intentaron
voltearlas, básicamente. Así que está bueno como poder tener esta perspectiva que, obviamente, hoy estamos cerrando quizás en el 83, 84, que es cuando se vuelve a la democracia en nuestro país y en donde se hace pública, sobre todo, la búsqueda de los nietos y de las nietas. Pero este proceso en donde podemos ver a Estela como a cualquier otra madre o abuela de Plaza de Mayo, incluso a los nietos y nietas recuperados en contexto de democracia, empiezan a ser los testimonios claves para llegar a la sociedad civil, para llegar a las generaciones posteriores a la dictadura y para ser parte también de la educación en tanto política pública también en relación a lo acontecido en nuestra historia reciente. Así que todos estos temas que hoy tratamos también los vamos a retomar mañana, que nos toca la clase sobre el proceso de justicia, que es un proceso muy extenso en nuestro país, que comienza una vez terminada la dictadura en el 83, con toda la conformación de la primer comisión por la verdad, que es la que presenta el primer informe, y luego todo el proceso que sigue hasta la actualidad, en el cual se están juzgando en diferentes tribunales nacionales el accionar represivo de la dictadura, que es parte hoy de nuestro contexto actual, que ha pasado por diferentes fases democráticas, en donde hubo mucha más presión del negacionismo, hubo mucha más presión de las resistencias a ese negacionismo, y bueno, los diferentes contextos políticos que abrieron determinadas fases. Sí, estoy leyendo a Luisa. Si quieren participar o mencionar algo, estaría bueno que este es el momento, así después ya cerramos. Acá lo que dice Luisa es súper valioso, que no solamente las abuelas o las madres recuperan, digamos, en sus testimonios y en sus luchas todo lo que está vinculado al proceso, a las desapariciones y apropiaciones de la dictadura, sino que se han involucrado de manera total, completa, en todo lo que tiene que ver con la lucha por la verdad y la justicia en los casos de violencia institucional y de desapariciones forzadas en democracia. Ya desde inicios de los años 90 ellos se han involucrado directamente en desapariciones de personas, sobre todo de jóvenes, producto de la violencia institucional. O sea, ahora se me viene el caso de Miguel Bru, por ejemplo, en donde sobre todo abuelas y madres de Plaza de Mayo cede La Plata, de la ciudad donde es desaparecido Miguel Bru y asesinado. Las abuelas se involucran completamente con la madre de Miguel y acompañan hasta hoy en día el pedido de justicia. Y así con un montón de casos. El caso quizás más reciente y que creo que tomó estado público regional es la desaparición y luego asesinato de Santiago Maldonado en la Patagonia argentina, donde también madres y abuelas en sus diferentes vertientes, porque las organizaciones han tenido sus fracturas también, han tomado la bandera pública de ir directamente a donde fueron los hechos de la desaparición de Santiago Maldonado en la Patagonia a pedir y apoyar el proceso de justicia. Así que sí, totalmente, ellas son hoy unas referentes totales de lo que implica la verdad y la justicia en relación a todos los hechos de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, y a nivel regional, como dijo Haas, han acompañado experiencias a nivel internacional, porque hoy sus pañuelos blancos son una representación de diversas luchas que retoman su experiencia de resistencia como hito para la sociedad civil. A ver, hay una pregunta. Sí, estoy leyendo. sí, la... Los centros clandestinos de detención eran ilegales, exactamente. Y las detenciones de mujeres embarazadas que daban a luz, que eran mamás, en los centros clandestinos, se daban en espacios
de cautiverio ilegal. Es decir, no hay... perdón, es mi perra esa. No hay experiencia de que hayan dado a luz mujeres en cautiverio en lugares legales, digamos. Y si los hay, por ejemplo, fue en el hospital militar, que en ese momento respondía directamente a casos de bebés que eran nacidos en centros clandestinos. Pero sí, hay, digamos, dos estructuras. Los centros clandestinos de detención, que son todos estos espacios ilegales donde se efectuaba la tortura y la desaparición de personas, y luego también existían comisarías o instituciones o prisiones de presos comunes que también han tenido en diferentes momentos de la dictadura instancias de detención clandestinas, que luego esas personas eran legalizadas como presos políticos o eran enviados a centros clandestinos de detención. Un poco esa es la comunicación que se daba entre la fase clandestina y la fase legal, que en contexto de dictadura estaban completamente ligadas. Y específicamente en relación a niños y niñas que fueron, hay algunos casos que fueron secuestrados con sus padres, o sea, ya estaban en vida, muy bebés, o quizás de 1 o 2 años, en esos casos hay distintas también cuestiones. Hay un niño que digamos, que fue a la ESMA, que estuvo un tiempo en la ESMA, que de hecho en el Parque de la Memoria, que es un espacio de memoria, hay una estatua que rememora el paso de ese niño por la ESMA. No es la mayoría de los casos, pero podía ser o bien que los militares se lo den a sus abuelos, abuelas maternos o paternos, a ese niño, en alguna de las veces sucedía eso, o bien que ese niño o niña pasara justamente a lo que es la faz clandestina, digamos, del Estado, en donde iban, como decía Luli, o bien, como decíamos antes, en relación a cómo se superpone con la legalidad del sistema de adopción, ¿no? De dónde se nutre en este contexto histórico el sistema de adopción en Argentina es de la apropiación de estos niños y niñas. Esa es otra cosa. Y si ven la película La Historia Oficial, que recomendaba la colega, ahí van a ver cómo es el caso quizás más conocido, cómo el militar mismo, probablemente, como decía Tatiana en el video, el fragmento que les mostramos, como esa contradicción muy fuerte que algunos nietos tienen, digamos, al día de hoy, de convivir con el propio asesino de sus padres, su padre y madre. Están todas estas opciones, digamos, de qué es lo que sucedió con los niños, y lo que decía Luli respecto a las maternidades clandestinas tiene que ver con que a las mujeres embarazadas las hacían parir en estos centros clandestinos bajo condiciones terribles, y dentro del plan sistemático de apropiación de niños y niñas se pudo, digamos, cerciorar, o sea, afirmar que posteriormente, después del parto, a la mujer se la asesinaba, digamos. No hay caso de que la mujer, digamos, siga con vida después de dar a luz. O no era, digamos, no era la mayoría de los casos. Entonces sucedió mucho que los sobrevivientes y los quienes sobrevivieron pudieron también ayudar en esta reconstrucción de compañeras embarazadas que por ahí en la vida clandestina la familia no sabía que esta persona estaba embarazada. Entonces, a raíz de los testimonios y los sobrevivientes, también se ayudó, digamos, en la lucha de abuelas para, en principio, construir a quienes, digamos, a quienes iban a buscar. O sea, ¿cómo empezar la búsqueda? Bueno, lo más importante era identificar aquellas mujeres de las cuales se tenía, digamos, seguridad de que estaban embarazadas dentro de estos centros clandestinos de detención, o sea, dentro del circuito clandestino. Ahí Has pregunta Carolín si existe información sobre si estos niños desaparecidos pueden haber sido enviados a otros países. Sí,
certeramente existe información y datos y de hecho hechos que se han comprobado a lo largo de la historia de niñes que, de padres que fueron detenidos en Argentina, por ejemplo, que estuvieron un tiempo en centros clandestinos de detención en Argentina y que luego, por ejemplo, fueron o entregados a familias en otros países o incluso que las madres fueron llevadas a parir, a tener sus bebés en otro país. El caso que se me viene ahora a la cabeza más conocido es el de la nieta recuperada Macarena Gelman, que acá les comparto su historia rápidamente. Los padres de Macarena fueron detenidos en Automotores Orleti, en el centro clandestino de detención que pertenecía a lo que era el accional del Plan Cóndor, y la mamá de Macarena fue llevada a Uruguay, fue trasladada, el papá de Macarena fue asesinado en Argentina, tiempo después aparecieron sus restos, identificados por el equipo argentino de antropología forense, y la mamá de Macarena se constató que fue llevada a Uruguay a dar a luz en el Hospital Militar de Uruguay, y Macarena fue apropiada en Uruguay por familia uruguaya, que luego existe todo un proceso de búsqueda, denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, y Macarena recupera su identidad en el año 2000. Así que su historia es como muy, muy, muy representativa de esta pregunta que haces vos, Caroline, y hay muchísimos otros casos más de, por ejemplo, de bebés apropiados, que el caso de un bebé apropiado en Chile, recupera su identidad acá en Argentina. En ese caso, toda la información sobre nietos recuperados, en el sitio de Abuelas de Plaza de Mayo está toda la información vinculada a la historia de cada nieto recuperado, por lo menos el contexto en el que se lo recupera y a la familia a la que pertenecía, digamos, relatado de manera bastante amplia, pero para dar cuenta también de los casos que se han recuperado y de los casos que todavía se siguen buscando. Se estima que hubieron alrededor de 500 bebés apropiados durante la dictadura, y en Argentina hoy tenemos, si no me equivoco, voy a chequear bien, 130, sí. Porque todos los años, por suerte, se recuperan nietos, que es todo un proceso que claramente tiene que ver con la búsqueda incansable de Abuelas de Plaza de Mayo y con una política pública en relación a la recuperación de esos nietes. Acá les paso los casos resueltos que tiene Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, ya estamos en hora, creo, y abarcamos todos los temas de esta clase. La clase que viene, que es la de mañana, nos vamos a encontrar de vuelta a las 9 de la mañana en este mismo enlace. Y vamos a trabajar sobre todo el proceso de justicia en Argentina, esperemos poder abarcarlo, pero cualquier duda que tengan de hoy a mañana o cualquier información que quieran compartir, en un ratito les mandamos un correo con la carpeta que ya armé, que está acá armada, ahora se las comparto, pero también por correo, así podemos empezar a tener esta instancia de sumar bibliografía, incluso si quieren armar un documento para poner enlaces de interés que puedan llegar a ser útiles, también es válido. Y no sé, Jas, ¿qué pensás si compartimos por mail también ya mañana para que tengan la película, la película que va a venir a contarnos la especialista invitada que tenemos el jueves, que nos compartió el documental en portugués para que lo puedan ver antes ustedes. Así que si quieren también se los compartimos por mail para que se organicen. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas que nos participaron. Bueno, la idea es que está buenísimo los comentarios que van mandando para poder interactuar, pero siéntanse libres de participar, que eso es muy interesante para nosotras y sobre todo para intercambiar. Así que, bueno, muchas gracias Vivian y a la Sam School y a todas les participantes. No sé si quieres decir algo más, Vivian. Não, não, eu só queria ver com os alunos se todo mundo preencheu a lista de presença, que isso é bem importante,
Porque como eu não fiquei na aula, né? Eu fiquei indo e vindo, aí eu não pude acompanhar se os alunos conseguiram ou não. Aí era só para lembrar isso mesmo. E agradecer a vocês de novo pela aula. Gracias. Obrigada. Bueno, nos vemos mañana.